hay que joderse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cállate, Lázaro, que estoy presentando, hostia. Hoy se nos ha ido hasta el tiempo. Luego decid de mí, que hablo tal. Que bienvenidos al programa de Hadouken en Rojo número 78, que lo acabo de abrir. Y hoy vamos a contar con el... Que por cierto, hay que decirlo, que regresamos. Parece que no, pero joder, ha durado lo que se preveía como un drama. Al final no ha sido tal, ¿no? Porque joder, macho. Aquí hemos encontrado solución de última hora, mala. Pero sí, además me lo dice por el chat. Mago Naranja dice que tengo que dar latigazos a Control. Pues sí, correcto. Es que vaya tela, pero bueno. ¿Qué vas a contar con el equipo médico habitual? Es decir, la basura lazarina. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Bien? ¿Que sí? ¿Se te ve que ultra quemado? Ahora ya no. Ya no. Es que estaba un poco descontrolado todo esto. Estaba abriendo otro navegador y no sé qué. Y nada, cosas reguleras. Pero ya estoy. Estoy como un poco... Para lo que soy yo es normal, ¿no? Pero eso te voy a decir. Muy agachado. Sí. Ahí mejor. Mira qué maravilla. Sí, ponte algo. Ponte una salsa. Ya estoy. ¿Qué tal? Perdón, que he interrumpido ahí porque es que estaba aquí nervioso. ¿Ves? Nervioso. Luego me dicen a mí que antes de empezar, macho, y tal. No he visto ni el chat. Bueno, que te joder. Madre mía. Empieza a coger carrerilla y empieza a ir raca. A ver, tío. Y luego se meterán conmigo cuando el programa no, al final ha durado más, que hay que avisarlo. Deberían durar los programas alrededor de 2 horas. O sea, eso de las 4 y tal, como que no, porque si no alguien muere. Y no seré yo. Sí, un inciso. La despedida más corta de la historia. Ha sido el un poco lamentable. La pausa ahí como eterna de todo el mundo. ¡No vayáis! Y hemos vuelto en tres horas y media. Sí. Gracias a ti. Qué desastre. ¿Verdad, Lázaro? Has movido ahí cables y has, claro, has arreglado todo. Mira cómo los cables. Mira los hilos, ¿eh? Maravilla. Qué hijo de puta asqueroso, tío. Pero bueno, en fin. Que no he presentado... ¿Qué has querido decir con eso? En fin. Que no he presentado todavía a Aureal. Que está ahí. No, sí, yo estoy de convidado de piedra aquí. Sí. La esfinge escuchando. Pues hoy tenemos a uno más. A Don Borja Abadie. ¿Qué tal está, macho? Don Borjita. Pues, estoy bien. Control me quiere hacer boicot, tío, pero yo creo que se me haciendo boicot. Está haciendo boicot. Así que me da igual, no necesito ver mi imagen. Se está viniendo arriba, Control. De un tiempo a esta parte. Últimamente más todavía está viniendo arriba, entonces quiere protagonismo, es lo que hay, Borja. Nosotros tenemos. Bueno, que salga. Está intratable. Efectivamente. Claro, sí que hay protagonismo, efectivamente. Sí, está intratable. Está como Real Madrid. Intratable totalmente. Bueno, vale, chaval. Es lo ya que empezamos. Hay. Vamos, la yo solo rana. Quería decir una cosa, y afortunadamente no va a ser del Real Madrid. Y te vas, ¿no? No ha venido buena. A eso. O sea, dices no, lo que tienes no. que decir y te vas. Una cosa no. de introducción, pero si queréis me voy también. Yo, esta despedida. Vamos a llamar, no sé ni qué nombre. Lamentable, dilo. Fugaz, vamos a decirlo. Yo le quería preguntar a Lázaro, ¿no ha sido un poco como cuando en los conciertos se pide un bis y el artista vuelve demasiado pronto? Y segunda pregunta, que quiero que tú me das. Ahora pregunta ahora para nada dirigidas también, me gusta. No, dirigida ahora... a Lázaro, se lo he dicho claramente. ¿Por ahora qué no acabamos de una vez con esa pantomima de la petición de vista? ¿A qué se debe? Vale, esto ha sido como... Espera, eso que tengo que grabar esto, que habla un experto. Cuidado, un experto de la música. Bueno, pues para uno que hay, chico... Sí. Graba, eso, Aureal, graba, memoriza, apunta. Que digo que ha sido como cuando te vas del escenario para hacer los bises y esperas que la gente grite y otra... Y no gritan. Que sales y haces y te vuelves otra vez al escenario así cabizbajo, en plan, bueno, vamos a terminar con esto ya. Joder. Claro. No nos ha pasado casi nunca. A hay nosotros de decir, en particular. Por meter baza, pero, que en los conciertos de los Cure tampoco pasa. Porque cuando se van, han pasado 3 horas, está destrozado, y cuando vuelven dices, por Dios, Robert, tío, de verdad, coge las trastas y vete ya. Claro. Que no podemos. Pero también pasa Robert con Rafael eso, ¿eh? Pero bueno... Y tiene cada luego con su tema, ¿eh? Te pega no, el estilo bueno. de Rafael. Sí, oye, cada uno elige. No, yo soy más de los Cure también, No, tres horas son lo que se tira Robert Smith en el baño a estas alturas, porque ya joder. Tiene más años y con el restaurante, o sea, el restaurante. Y echándose lata. Pero entonces eso hay que acabar sí o no con los bises, tío, porque yo es algo que no soporto.
No, a ver, los pieces tienen que estar ahí. Cuando funcionan, sino cuando la funcionan petición. Y lo de otra, es muy guay, hombre. Eso está fascinado, Sergio. Yo lo odio. Está encantado. Es un poco de orquesta. No, claro, él tenía un comodín ahí del grupo que le gusta, ¿no? Ese. Claro, yo los quiero. Y ya lo ha gastado. Bueno, ese, pues. Correcto. A tirar. La versión hardcore de los ¿cómo se llaman los alemanes esos del Du Hast? Que no me acuerdo. Rammstein. Eso es. Joder, macho, siempre es el mismo grupo. No hay otro. Ya sabéis que solo hay un grupo alemán, Rammstein, no hay más. Memoria Rammstein. Está Kraftwerk también. Cuidado. Estaba, que ya se ha disuelto, por desgracia. Memoria Rammstein es el que le gusta a él. Joder. Madre mía. Dos horitas, ¿eh? Sí, clavadas. Sí, venga, perdón, yo me callo personalmente. Control, no te preocupes, que son 2 horas clavadas. Que yo me encargo. Nada. Yo me encargo de eso. Eso en un momento. Estás en buenas manos. Joder, Mode Talking. Pues sí. Mode Talking me gustaba también. Mode Talking tiene su cosita. Algunas canciones. No. Joder. Yo en esa moto no, ¿eh? No. Yo en esa moto no me subo y mira que me subo en casi cualquier moto. Pero en esa no me subo, ¿eh? Se sube en una moto conduciendo un ciego. No, me subo, fíjate, en Human League, por decirte unos del pelo. Así de esa muy época. Bien, ¿eh? Pero. Ahí. Sí. Aureal, ¿tú te subes a esa moto? Que tengo curiosidad. Pues Lázaro se suba a cualquier cosa. ¿Tú? Eso tan pureta no va conmigo. Cuidado, que acaba de cumplir 19 años. No, Mode Talking sí que me mola. Mode Talking sí. Ya, Human League y todos estos... Yo creo que te estás confundiendo, Aureal. O sea, Mode Talking es esto. Vamos. Es que creo que estás precisamente confundiendo uno con el otro. Oye, ese pelo no es... Porque Human League, tío, que se pintaba los labios de rojo el cantante... Era más... ojo, cuidado. No es chulo. Ojo, que alguien se pinta lo... Bueno, a lo de Cure, chocho. O sea, no, pues todo, que se pinta... Una cosa normal. Chocho. Ay, madre. Joder. En fin, madre que mía, el pelo ese... se había está inspirado pintado, está pintado. El Nomura, ¿no? El... es muy Kingdom Hearts, es verdad. Sí. Lleva ahí una cigüeña ahí también. Bueno, Nomura tiene también años, ¿eh? O sea, es que es el pelo, el traje y el teclado ese, teclado bandana. A veces el teclado es lo mejor del grupo con diferencia. Correcto, con Borja a muerte. Eso me encantaba. Y por cierto, en el chat está... Se está prendiendo fuego, que si me gusta Depeche Mode, sí, es mi grupo favorito, ya está, correcto. Ya está. Muy cerca, los Cure están muy cerca y los Sister también, pero vamos, por ahí andamos. Es lo que hay. Pero fíjate que Depeche, tío, no siento como... Bueno, da igual, nada. Comunica, no. Sí, acepto las... ¿Qué? Ah, ¿Qué? Que no, que muy bien. No, pero muy bien, que no. Había coetáneos bastante traen, mejores, ¿eh? ¿Cómo? Depeche Mode, Tolkien. Depeche Mode, muy bien. Depeche Mode, Tolkien. Ahora, dos cosas. En el mismo momento y dentro de una música similar, infinitamente mejores, OMD. O sea, pero infinitamente mejores. No. También. Yo creo que sí, ¿no? Hostia, no. Bueno, a mí me gusta Supertramp. Vamos con los juegos. Bueno. Oye, falta Control. Ya que estamos, escribe algo, Control, con tu gusto musical. Con su gusto. Yo por Control apuesto por Hombre G directamente. La decía, que no está mal tampoco, ¿eh? Me falla. Que no es la Zarzuela. Aureal, ayúdame. La que tenía. Lo que tenía. Que, ¿cómo se llama? La chica. La Martirio. Esa. La de la peineta. Sí, dicho, solo con el que gesto, tenía. Ha hecho la que tenía, la Martirio. Ya está. Muy bien. Y gafas de sol. Nunca la vimos sin eso. Un kefir a vuestra salud. Pues eso son espadas. Este programa lo patrocina kefir. ¿Qué es eso, tú? Pues es como kefir. Kefir es. Da igual. Sabe, está rico. No lo sé. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué zumo? Tengo curiosidad. ¿Es bebida energética? ¿Zumo? No. ¿Es hidrolato? Es natural. Probiótico es con cultivos vivos de kefir, que es como. Súper cabra. Vamos, que eso te suelta el intestino. También. Ahora, Lázaro, también te digo, cuando le echas a esas cosas, los probióticos, le echas tus tónicas, que sepas que no funcionan bien del todo. Te digo para que lo sepas. Esto está así tal cual. ¿Qué caballero quién es, tío? Se está poniendo ahí control. Cuidado, ese caballero. ¿Ese señor quién es, tío? Ojo, cuidado. Es, aunque no te lo creas, es Don Lázaro Fernández. El auténtico. El auténtico Lázaro Fernández, tío. Correcto. Mira, Apex y su sofá pulido con cargadero de piel. Que no cargadero. Ojo, cuidado. Pero ahí le tienes para que pose, ¿eh? Mira qué porte tiene. Mira cómo cargadero de piel. Esto, bueno, ya estaría, ¿no? Es muy grande. Qué maravilla, tío.
Control muy bien. Fernández. Lázaro Fernández con cuernos, como están diciendo en el chat, efectivamente. O el cuerno que me comía ahora, pero el de pequeño, ¿os acordáis, tío? Las cuñas, tío, las cuñas que ponían en mi barrio, que eran como... Pero que podías calzar un tanque con a mí las cuñas, tío. O sea, los triángulos... Cuñas, no se llamaban, en mi barrio estaban triángulo. El mío también, pero bueno, Lázaro, que ya sabes dónde es, ¿no? Vale, vale, bien. No me entraban, a vosotros se entraba en la boca... Cuando erais pequeños de canto, da igual. Imposible, vamos, ¿no? Vamos a otro tema. A ver, control, madre lo que mía. Está, a lo que está poniendo en pantalla. Eso es una cuña. No. Eso es una cuña. Pero en es mi una barrio cuña no eran así. Muy, triángulo, muy cutre. Triángulo. Esos son cutre. Los restos de una cuña de que me comía en Alcorcón. Correcto. Cuñas. Correcto. Cuidado. Que sí. Triángulos. Es. Cuñas, en mi cuñas. Barrio, yo estoy con Borja. Claro, está diciendo alguien, cuñas, en mi barrio era así, es mi primo, vivíamos en el mismo barrio, ¿sabes? Pero es la misma... No sirve de nada. Es la misma mierda, o sea, sí. es lo que hay. Efectivamente, las cuñas del brother, chaval, esas son las buenas. Que eran que el hijo del dueño del brother iba a clase conmigo, al instituto. ¿Sí? Me pierdo. No esto sé es una cosa que tenemos aquí con Troy y yo. Me da igual. Aureal, ¿tú sabes de qué están hablando? Ni puta idea, ¿no? No, yo me voy a poner aquí a poner una serie o algo así en las dos horas estas que va a durar el programa. Por cierto, se me ha olvidado saludarte. Como, es que últimamente se me ha olvidado hacerte así. ¿Cómo era? ¿Cómo saludas tú ahora? ¿Así? Ahí, ¿así? ¿Cómo has saludado como... últimamente? Madre así, mía, ¿no? Es que tienes que fiscalizar hasta los saludos. Es que eres la hostia, esa camiseta la tengo, Lazarín. ¿La has visto? Ya, por eso. Sí. Me la he puesto porque sé que la tenías. Digo, a ver si coincidimos con la misma camiseta y parecemos dos súper normales, tío. Hostia, eso ya sería un poco... Bueno, yo me la cambiaría, también te lo digo, no tengo ningún pero, problema. Pero que no fuera en medio de la cámara. No, pero... me voy, ya está. Bueno, bajo hemos la vuelto, escaleta, ¿no? ¿Qué? Hemos vuelto a una nueva temporada y me llamo Earl, también te digo, ¿eh? Están aquí. Ah, bueno, están aquí todos, sí, es verdad. Él y su hermano. Eso es así. Qué buena, tío. Venga, vamos con la escaleta, que no llegamos. Sí, tío, bueno. Tranquilo, control, que yo lo llevo al segundo. O sea, yo llevo esto milimetrado. Y se nota. ¿A que sí? Esto forma parte de. Está en escaleta. Ya sabes que eso está metido en escaleta. Escaleta hacia el cielo. Ah, lo que ponía al principio de chorradas, ¿no? Es que sí, no sabía lo que era. Media hora, media hora de mierda. Correcto. Eso es lo que hay. Que oye, bajo la escaleta ya, la real. Venga, vamos a vaticinar tema Summerfest y a echar ahí cositas. Y el Xbox y Bethesda Showcase, que en un caso en el Summercase se celebra el 9 de junio y el Xbox Bethesda Showcase el 12. Vamos a ver qué podemos esperar de ahí. Siguiente, es que hay que hablar de... Luego se nos cabrearán, pero es que hay que hablar lo que está pasando con... Xbox One y Series, porque es que hay bastantes usuarios que es que directamente llevan como 4 o 5 días sin poder jugar. Una cosa de locos, por problemas maravilla de servidores que luego hablamos. En fin. Luego vamos, que es que evidentemente hay que hablar de Electronic Arts, FIFA y la saga FIFA. Ojo, porque es que la FIFA en sí, o sea, esa escoria que comanda el fútbol internacional y tal... ha dado pataletas ahí, ¿eh? ¿Lo habéis leído? Ha dado pataletas, hay que hablar. Sí, hay que estar ahí. Sí. Hay que hablar. Ahí me molan, ahí. Vamos, Zeferin, coño. Vamos ahí, fuerte. Y luego vamos a terminar la actualidad con varios gameplays nuevos de títulos como LEGO Brawls, Redout 2 y, que en este hay que meterlo porque ha cambiado un poco la cosa, Gotham Knights. ¿Y cuál va a ser eso, Lobillo? Pues una de las noticias más importantes que se han producido, pues en, no sé, las últimas semanas, pero vamos, una de tantas, una compra nueva. En este caso, el grupo Embracer, que luego explicaremos, ha comprado, pues, básicamente a precio de saldo, un montón de sagas, como Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain y demás de Eidos y de Square Enix, aparte de equipos o estudios como Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Pero bueno, antes de hablar de todo esto... que van a ser, nada, rapidito, control, no te preocupes. Vamos con el a qué estamos jugando. Sección que también suele durar, nada, 10-15 minutitos máximo. Una cosa así, no, ya está. Yo voy a ir súper rápido, ¿eh? A ver, Lazarín, coge la moto. Lo prometo. Allá, a muerte. Nada, yo he jugado a muchas cosas. Estoy jugando a muchas mierdas. A muchísimas. Así que voy a comentar un par solo. Estuve jugando ayer, mi Xbox One X... Ha resucitado. Ha regresado de entre los muertos, bueno, de Frankfurt. ¿Sí? Básicamente, que ya me lo han arreglado. Pues me puse ayer a jugar a cositas del Game Pass que tenía ahí atrasadas. Estuve jugando a Trek to Yomi, por ejemplo. Muy bien. Que acaba de salir. Y me moló, pero no tanto. Ah, bueno, es que a ti no te pega tampoco eso. No, pero yo qué sé. Es que
es que es bastante... Estoy un poco cansado de que le den bombo a indies bastante normalitos, como si fueran una maravilla. O sea, este bonito así de ver un par de escenas, pero luego está animado con el culete. O sea, tiene unas animaciones horribles, pero horribles. A ver, no se juega mal. No tanto. A ver, hay que recordar, cuesta 20 pavos. O sea, cuesta 20 pavos y es el precio justo y necesario. Sí. Es el precio perfecto para este juego, ¿eh? Sí. No es ninguna maravilla. Me parece que es disfrutable, o sea, me parece que está bien, pero es cierto que hay algunos que se han venido un poco arriba. Para mí es un juego, a ver. Teniendo en cuenta que es indie, es un juego notable. Pelado, o sea, un 7, ese tipo, o sea, pero sí. En plan bien, que parece que los 7 ya son una puta basura, ¿no? De tanta pero... No sé, me dejó un poco fresco. No lo sé, tío. Pero bueno, ya le seguiré dando caña. Y jugué a otro que me gustó mucho. No voy a jugar nunca más, pero bueno. Sí, voy a jugar, que sí. Voy a jugar, hombre, que sabrás tú. Y jugué a otro que me gustó mucho, que no me pega nada, pero me gustó mucho, que es el Weird West. ¿En serio? Ay, sí. Ese le tengo muchas ganas. Sí. Pues el Weird West este sí, Aureal, yo también. Me gustó bastante. Es un poco Wasteland, pero en vez de ir ahí por turnos y tal, es como de acción. Sí, hombre, es un rollo pues isométrico y tal, pero que vas cogiendo bastante menos denso. 1000 objetos, que es menos denso. Sí. Yo lo que jugué... Es que lo de Wasteland tiene conversaciones ahí de 20 minutos y tal. Lógicamente menos denso de texto y tal, pero sí de desarrollo es bastante... O sea, tiene un montón de armas y objetos y cosas que te puedes poner a cocinar y no sé qué, y busca una llave, dinamita una puerta para poder entrar, bla, bla, bla. La estética... Esto yo creo que lo hemos hablado ya. Los indie ya están acercándose a la generación PlayStation 3. Es como el indie se creó porque no tenías un puto duro para hacer un juego bonito y decías que era retro y no sé qué. Ya el rollo indie está ya acercándose a PlayStation 3. Entiendo lo que dices y hay muchos ejemplos, muchos de eso, pero no debería ser eso, por así decirlo. Ya, no debería ser, pero es. Es que ese es el problema. Deberían ser más ideas. Joder, yo recuerdo para mí la época gloriosa que fue, joder, sinceramente, Fez. Para mí es el mejor ejemplo de juego. Efectivamente, pero indie, Fez. Eso es. Ese es el rollo indie, un rollo indie con estética retro, pixelazo y tal, que es lo que mola. Pero es que este rollo indie, este estilo visual, es porque no llegan a. O sea, no hay pasta, no hay gente. No hay medios para llegar más lejos. Entonces, bueno, lo camuflas y dices, bueno, es indie. Y es más feo que... Sí, hombre, feo. Un buen ejemplo... A mí me ha gustado mucho, es muy divertido. Pero un buen ejemplo es el... Feo. De lo que está diciendo es el Nintendo este que se ha celebrado hace nada, el Nintendo Indie World, no sé qué. El Indie World Harvard, que no vamos ni a comentarlo. Madre del amor. Bueno, pues bueno, el Weird West este me ha gustado mucho, ¿eh? He jugado ayer, digo, lo voy a probar... Pero ¿cuánto has jugado? Entre hora y media, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo que? Un par de horas. Es que claro, te queda... Claro, o sea, lo instalé ayer. Probé este, el Trek to Yomi, el Death's Door. O sea, probé muchas cosas, pero el Weird West es el que... Pero Weird West es un juego bastante... No denso, pero quiere decir que es un juego eso que tarda lo suyo en hacerte y que tiene esa cosa arcane que a mí me chifla, que es de... Pues eso, un poco de libertad de acción de verdad para hacer lo que te dé la gana un poco, resolver las cosas de tu aire y tal. A mí me gustó mucho, pero he de decir que también me parece feo como un demonio. Es muy feo. Que lamentablemente, tío, eso es más feo que el cochero de Drácula, dicen en el chat. Está feo decirlo, tío, pero me echó para atrás. O sea, me acabó echando del juego. Que dices, no debería, porque. Soy un todopoderoso aficionado a los videojuegos. Tiene dos cosas a nivel visual que no tienen sentido, que es la cámara como que llega a un plano y no baja más, como que bueno, vale, isométrico, muy bien, pero puedes subirla y hacerla totalmente cenital, que en este juego no vale para nada. Claro, es una puta mierda, como nada. ¿Para qué? Ya, pero a ver, pues Lázaro, para evitar que... Gírala. No, pero para evitar, ya te digo, generar... Dos polígonos más que no pueden ya con el juego. O sea, para pero que el rollo es mantén el ángulo de cámara que mola y que te permita girarla solo. Pero lo único que puedes hacer es ponerla en vertical totalmente
que no ves una puta mierda, que no vale para nada. O sea, no tiene sentido. Y luego lo de acercar y alejar la cámara, que de cerca dices, bueno, es más bonito, pero como no ves una mierda, no ves a nadie a lo lejos, te tienes que poner la cámara más alejada del todo para poder matar a la gente. Y nada, es un juego, tío, que es una pena que no tuvieran más dinero. Porque es un juego que con buen dinero ahí detrás. No te jode. Bueno, bien, pero que tú puedes tener mucho dinero y a nivel jugable hacer una mierda. Pero este es un juego que tiene una base muy sólida en ese sentido. Está guay. Y que con dinero. El principio, o sea, lo que he dicho antes, es un poco. Es que tampoco es Wasteland. Es un poco como el tipo de disparo de Ascent, que odio. Pero tiene eso que vemos ahora en el vídeo, que es tiempo bala. Es como. Que eso está. Siempre gusta, o sea, claro. Eso ya siempre mola. O sea, yo lo descubrí ayer y dije, me cago en la hostia, esto es una maravilla. Así que nada, muy bien, Weird West. Y ya está. No voy a decir nada más. Está jugando a muchísimas cosas más. Está jugando a retro por un tubo. Pero ya está, ahí lo dejo. Muy ¿Qué bien. ¿Qué te parece, eh? Pues un coñazo, me parece un coñazo de escándalo que acabas de decir. Me estás diciendo Control que si no voy a aportar, que me vaya a la mierda. Sí, sí. O para lo que haces, madre mía, tío. En fin. ¿Qué te iba a decir, Aureal? ¿A qué has estado jugando tú con tus gafitas nuevas? A ver. Pues a ver, este te va a gustar. Le he estado dando un poquito a Stories de Path of Destinies. Uh-huh. Un ¿Qué tal? Jueguecito, me ha gustado, me está gustando bastante. ¿Qué es eso? Que yo no sé qué es. Es un juego que salió hace unos años. Ha llovido, sí. Pues, viene a ser como un RPG. A ver, está muy raro este juego, Para que te hagas una idea, tiene una estructura un poquito parecida a Tunic, pero con mucha más narrativa. Es como si un pavo, un narrador, una voz en off te estuviese contando un cuento y es el que va detallando todo lo que pasa y nada, tiene un combate muy fluido. Lo que tiene particular es que la toma de decisiones, antes de cada fase puedes tomar unas decisiones o se ampliará más, y esa decisión determina qué tipo de fase va a ser, o sea, qué escenario vas a visitar y todo esto. Y eso pues amplía bastante el desarrollo y lo que es la jugabilidad y sobre todo que es un título con mucho encanto por cómo lo están contando y el humor que tiene. Así que me ha sorprendido para bien. Tú lo jugaste, ¿no? Sí, a mí me gustó. Estando bien, a mí el tema de, ¿cómo decirlo? De las decisiones, José Mota. Lo de las fichas, por así decirlo, me da un poco. Yo prefiero, es que estas cosas. Lo de los caminos me parece bien de manera objetiva, pero en lo subjetivo no quiero. No, yo quiero que el escenario esté siempre ahí. O como mucho, que se vayan habilitando cosas como en los Metroid. A mí eso de que se generen de manera procedural, o que depende de si vas por aquí, pongo esta ficha, y si tal, pongo esta ficha, y luego al cabo de 5 partidas vuelves a la misma fichita que vienes en el escenario, me cansa, sinceramente. No porque esté mal, pero porque el concepto a mí me da un poquito igual. Una vez dicho esto, ¿estaba bien el juego? Sí, bastante entretenido. Sí, correcto, sin más. Amén. Sí, no, de este tipo de títulos que, a ver, no te va a cambiar la vida, pero está muy bien y caen un poquito en el olvido, ¿no? Sí. Porque no tuvo mucha repercusión, la verdad. Y esta gente correcto. Ha seguido haciendo juegos, pero no tienen suerte. No hay ninguno que dé un campanazo. Pero bueno. Joder, se está metiendo. Tu puto primo es, qué asco me da. No le voy a contestar. Que ya está la referencia a Metroid de todos los programas. A ver, iba a contestar con Lucas, pero como he visto que es la basura, paso, tío. ¿Qué? En un momento viene la referencia a Zelda, ¿no? Podría ser, pero es que lo que hay. Que continúa, Aureal. Que te interrumpe Lázaro, tío. O su primo. Sí. Qué gratuito. He estado también jugando a un Battle Royale. He estado con Vampire Bloodhunt. Yo también. Oh my God. Ay, el otro. También. Que lo que él no quería confesarlo. Pues bastante buenas bien. Buenas noches. He jugado un Battle Royale. O sea, joder. Qué maravilla. Bastante bien. A ver, no le voy bastante a dedicar bien, dice, mucho más tiempo. Está bastante bien hecho, muy resultado. Bastante bien tampoco. A ver, tío, es un juego gratuito. Que ese, y ese para lo que es. No es un triple A aquí que. Hombre, ya está. Ay, la abuela en la mecedora. Escopeta.
Qué asco, tío. Le ponía parir, ¿no? Pero es un juego. Es divertido para jugar con colegas y tal. Qué asco, tío. Vamos, esa frase me da un asco, Lázaro. Ah, qué asco, es, ya, pero es que, pero en este caso es que eso es lo único que se puede decir. Bueno, es un juego, es un. Es que es. Aureal, tío, no le gusta ni a, la, ni a Lázaro. O sea, una basura lazarina que no le gusta esta mierda, pero como salen vampiritos, tú ahí compras. No, a ver, es... pero qué coño hablas tú de vampiritos si a ti te encanta. Ya, claro, pero yo, claro que me sale gusta vampirito, mucho. Pero lo dice aquí como denostando. Un tío que no, dice que me gustaría ser un vampiro. No, no la. Yo, joder, lo he hecho. Yo, a mí me gustaría ser vampiro, pero no puedo. Pero madre lo que mía quiero decir es que tengo. Bueno, bueno, no puedes. Nunca pierdas la esperanza, Sergio. Joder, me gustaría estar muerto y beber sangre. Claro, claro, lo es lo sangre más bonito que hay en el mundo. Es lo que me echa más para atrás, ¿ves? Pero la oye, sangre, pues nada, no podría ser vampiro, tío. ¿Cómo se llama la serie que ha sido también película del tipo este? ¿El equipo? The Flight of the Conchords, ¿eh? ¿Cómo? Sí, lo que hacemos en las sombras. Sombras. Ahí estamos. Sí. Eso es una. Tú podrías ser un buen criado de vampiro, Sergio. Y a lo mejor a los 20, 30 años, ganarte el vampirismo. Criado de vampiros parece como la como jugar en regionales, ¿no? Efectivamente. Bueno, tío, pero claro, si el vampiro no te quiere convertir, tiene que hacer la rosca. De eso, claro. De eso ah, y entonces, ah, bueno, entonces podría ser. Depende. Yo cocino bien, ¿eh? Pero, ah, bueno, si ¿sí? bebe sangre, sí, tampoco qué, vale qué de nada. Que hacer, ¿qué tienes que hacer ahí? Esto es pues les traen personas para sangre, que sangre frita. Claro, vírgenes. Sangre frita es lo único este que tema. Sé que puede o sea, hacer. Estas cosas, si no... Cosa de, podría, cosa podría de sangres. Podría ser. Si tengo la ayuda de Aureal, que seguro que la tendría, ahí a lo mejor sí, sí podría se hace ser. Hace morcillas de persona ahí, ¿eh? Para cazar y esas cosas, tío. Sí, guapa, sí, listo. Que te iba a ayudar yo mucho. Mira, dale, Brácula. Brácula, cuidado. Hostia, tío. Esta tío, tampoco pues, la habrás visto, ¿no, Sergio? ¿O está así? No. No sale de Imagine, tío. ¿No? ¿No? Mira, no, te una cosa: es la única película que ha convencido a Bram Stoker. O sea, es la única que dijo: es lo más fiel a mi libro que he visto nunca. Claro. Pero porque tiene un nombre muy, muy para chiquita. Y Bram Stoker. Ay, oh, ay, porque a lo mejor se confundió con el nombre. Dijo Brácula, ya pues era la mía. Pero a, no. Mí, a mí chiquito Brácula bien, ¿eh? Yo compro chiquito bien. Sí, sí. Chiquito bien, perfecto. Es que si no, nos vamos todos de aquí. O sea que... Sí, sí, correcto. Efectivamente. O sea, que si quieres ser sabes, vampiro, que si no sé qué. Y ya si sabes que no, bien, es mi, que no es mi corriente humorística. No, no es tu humor. No es el tono humor, no es adecuado. Correcto. Pero bueno, no quiero ni saber cuál es el tono adecuado. Nada, da igual, da igual. Da igual, perfecto. Continúa, Aurea. De caer, váyatela. Termino ya con lo mejor del lote, con Ghostwire Tokyo. Bueno, vamos. Hombre, algo decente. Bueno, no, vamos ver, primero está bien. Bien, bien, bien. También te pega. O sea, ahora sí ahora te os pido pega consejo, para con este juego. A ti no te va a gustar, Lazarín. Bueno, pues ya está. O sea, Tokio, sí, lo demás no. Otra cosa, Aureal, ¿qué? A ver, sí, me gusta mucho. Le echaría un poquito más de... Es una decisión narrativa que han tomado ellos y para llegar a más público, cargaría un poquito más las tintas en el terror. Uh-huh. Porque... Correcto. Yo le, sí, creo que le beneficiaría bastante, pero por lo demás... Sí, está... quita el dedo ese, que sí, yo estoy con Aureal, coño. Pues, me chifla mucho. Eso sí, hay que abrir un melón. El combate es como más simple que un chupete. El sí, combate correcto es... Sí, ¿no? Es una cosa simplona. Chis, y ya está. Y sí, no está nada elaborado. Tiene animaciones muy chulas, pero ahí hay una disonancia. Las animaciones son demasiado chulas para lo que es la acción en sí, ¿no? Te estás flipando a lo bestia. Vamos ahí con la disonancia cognitiva. Y dices, no sé, tío... Efectivamente, luego no... Y los enemigos no, pero... vienen a por ti como si no hubiera un mañana, o sea, que tampoco hay ninguna estrategia en el combate, no hay un... nada. Bueno, o sea, pero mola. Mi pregunta era... Yo mi también pregunta era, el descuento creo que está hasta el día 15 en PlayStation Store, que tampoco es mucho descuento, porque son 47 pavos, ¿merece la pena? Yo ya... Para ti no. Para mí no, es que o sea, no, ya lo tengo claro. Y además por lo que habéis dicho, o sea, aparte de no te va a gustar, vale, me fío. Pero ojo, luego, pues la ambientación es la polla, ¿eh? Fácil, eso tiene buena pinta, me gusta. Pero o sea, me espero a la siguiente rebaja, yo creo. Falta algo de gente o de malos o de lo que sea por las calles, que eso, madre mía. Hombre, la madre gente mía, es difícil que pueda estar. Ya, pero por tema argumental. Ese es el truco, claro, es como,
Hemos hecho Tokio, pero han abducido a todo el mundo. Van a tener que dibujarlo, ¿eh? A tomar por culo, venga. Correcto, pero bien. No, pero a nivel de lo que decía Borja, lo que es el diseño y todo eso es increíble. Y tiene unas cosas... A ver, no es un juego que sea un estandarte de la Next Gen, pero tiene cosas que no se podrían hacer PS4. Por ejemplo, unas soluciones visuales, los poltergeists, están creados de una forma increíble. No, que te metes en un, yo qué sé, en un supermercado y todas las estanterías se cambian, todos los productos en tiempo real, se mueven todos, se hacen formas geométricas. Pues justo eso, lo que yo quiero ver un videojuego. Sí. Hombre. He leído que aparte de. No, era por la coña, no lo tengo en cuenta. He leído que técnicamente es un poco mierder. O sea, guay lo del efecto ese del poltergeist, pero el frame rate da unas hostias como pianos, ¿no? No, un poco... depende del modo. Si hay 27 modos de juego. Claro, sí, eso sí, tiene 800.000 modos de juego. Ah, y lo que hay. Si una te cosa pones importante. Con el ray tracing y todo eso, pues sí. Pero claro, no. Hay un modo de juego en particular que sube los frames como de 60 a X, que con el nuevo VRR de la consola, entre 60 y 90 o algo así, que está oscilando todo el rato, se ve muy bien. De la otra forma, se ve ahí cortada la imagen y hace cosas feas. Pero sí, con el VRR, si tienes una tele o un monitor que lo soporte, al parecer se ve de la hostia. Pues eso vendía bien, porque había un modo, yo probé uno de los modos e incluso tenía falta de sincronía vertical, cosa que odio, claro, pero de una manera... Claro, eso con el VRR se soluciona. Yo lo he jugado en modo rendimiento y no me ha dado ningún problema, no ha habido tiring, yo también, ni nada. No... Claro, esto era un rollo, era un modo como el frame rate libre, o sea, no estaba limitado, pero claro, se pasaba de 60 y hay momentos en los que si tu pantalla va a 60 hercios y se pasa de 60, pues hay fotogramas raros y cortes ahí que se ve ahí. El tearing, tío, el tearing. El screen, screen tearing. Correcto. El screen tearing. Ya... Ghostwire Tokyo, tío, muy bien. Las misiones secundarias, de hecho, mucho mejor que la historieta principal, para mi gusto. O sea, hay misiones secundarias. La historieta. No el... ¿Cómo las tiras? Qué gracioso. La historieta principal. Bueno, historieta. No el de qué hacer en las misiones, que es todo bastante repetitivo. Doom, pero sí, el rollo que te cuentan, las leyendas urbanas y esas mierdas. A mí me también gusta. Es que es mucho más que lo que es la historia en sí. Hay muchas más secundarias y ahí se sueltan un poquito y meten pues historias típicas de Japón, del terror japonés, de las pelis y todo esto. Eso están bien esos guiños. Pero lo que el niño de, ¿sale el niño de Fosquito? Pero salen todos los demás. Joder, tío. Borja, ¿de qué están hablando? Que está subido en un armario ahí. Que dice Toyota. Mitsubishi. Ay, qué bueno es eso. Qué asco. Eso no. Ahora sí te has acordado, ¿eh? Ni Control. A Control está ahí diciendo que pongo. No, creo que han dicho Scary Movie, tío, pero claro. Claro. Sí, hombre, Scary Movie, la que parodia de Ring. No, ya, hombre, joder. Claro que sale. Parodia Scream, si no te importa, pero sí. No, o sea. Pero a todas. Claro, y luego había 100.000 más también. Claro. Es que Scary Movie la 3 o la 4, yo qué sé. Claro, sí. Igual. Yo me quedé en la de Hasta el Coco. Una que una planta se fumaba a uno de los tíos que era un fumeta y lo enrollaba así. Una planta de marihuana gigante y se fumaba al tío. O sea, bueno, una cosa. Ese todo es tu muy... humor. Ese es tu humor, Sergio. Bueno, no. A mí me gustó más de Scary Movie, tío, que es. Es que no sé si son horas tarde, pero. Que ya es un poco tarde. Tenía Control, que avispado está el jodido, ¿eh? Míralo, ahí está. Esa es la escena exactamente. Este buen hombre. Bueno. Da igual. Lo podéis ver. Joder, no, yo me refería al homenaje que hacen en la primera peli a Pesadilla en Elm Street, peliculón donde los haya. En la escena en la que la protagonista sale hasta el techo con sangre. Ah, Dios. Sí, se cambia por otro fluido corporal. Madre mía, sí. Qué maravilla. Bueno, oye, cada uno tiene su gusto. Que no he hecho yo la peli, cuidado, que eso estaba hecho ya. O sea, que no, pero tú eres un patrocinador. Sí. Y sabéis que, ¿sabéis que esa escena en Pesadilla en Elm Street de verdad se filmó con una casa dada la vuelta
y soltaron litros ahí de líquido parecido a la sangre, lógicamente. Tuvieron un problema, además, eléctrico o algo así. Pegó un petardazo o algo así. Tuvieron movida porque había demasiado líquido. Así se quedó luego Johnny Depp. Sí, el maquillaje del Robert Englund este no era maquillaje, se quedó así de chispaza. Se le quedó la cara de pasa. En fin, ala, bueno, a tomar por ¿cómo que vamos a estar 2 horas, dice? Hadoken en días de cine. Hadoken TV. Hadoken García. Está bien. Hombre, Garci precisamente, no sé, joder. Pero bueno, interesante. Hombre, bueno, por la media de edad. Eso sí, eso también. Sí, sí, juntamos la edad de todos nosotros, sale Garci. O le superamos, que es lo más triste de todo, pero bueno. Hombre, claro. Que, vale. Está la gracia. Mira. Dios mío. Ghost of Tsushima, Tiene los ojos de Geoff y encima son diminutos. Que es una cosa... Joder, deja a Geoff que le queda... Que ahora vamos. Trek to Chony. Ahí lo tienes, tío. El ninja loco. Joder. En fin. ¿Que tú has acabado, no, Aureal, o qué? Yo sí. ¿Has jugado alguna? Sí, ¿no? Pues a la Borja. ¿A qué has jugado? Me ha tocado. Pues yo he jugado al Trek to Chony también. ¿Sí? Y diré que sí, que un poco parecido a lo que estáis diciendo. A mí lo que más me ha enfadado es precisamente el combate. O sea, me parece que el problema es que tiene esta cosa que además hay ya que tiene que estar en todos los juegos, ¿no? Que es, ahí que está, técnico, hacer... técnico a vaya muerte. A mí me gusta. Pero déjale hablar. Pero, vamos a ver, tío. Este sistema de combate que replican toda la competencia en el género. Y utilizan una mecánica de juego muy similar, todos ellos, que consiste en el esquive del golpe recibido. Véase bloqueo, contigo. Lo que sea. Me la suda. El caso es que eso funciona durante un rato y el juego poco a poco te va sacando más combos, que si puedes hacer no sé qué, te saca arcos, una jugarreta como va a cortarle el cuello así por detrás a uno mientras esquivas, no sé qué, cosas que parecen estar muy chulas, pero que no se usan jamás. Que tú ves golpe de recibir, esquivo y empieza a pegar espadazos. Entonces no está nada aprovechado el sistema de combate. Y cuando un juego de samuráis, coño, pues no molan los espadazos, pues se me cae un poco todo lo demás. Sí, lo he visto, los personajes son un poco como de papel. O sea, es un poco como que no tienen, o sea, pesan como 10 gramos. Los personajes, es una cosa como muy. Sí. Y el esquive, sí que es verdad que tampoco funciona muy bien, ¿eh? O sea, lo que dices tú de las animaciones, al final no es que ya sean buenas o malas o lo que tú quieras, pero que además influyen en eso. En que llega un momento que dices, no sé si he redado bien el esquive, el bloqueo. O sea, y el botón para dar la vuelta ahí, que hasta que te acostumbras vas a atacar a uno y haces... ¡Ah! Sí, pero luego eso no se usa para nada. El hijo de tío, puta basura de Lázaro es un sinvergüenza. ¿Qué pasa? No, es que claro, te hemos pillado. Mortal Kombat... Si Mythology, Sub-Zero, ahí ya lo de darte la ahí vuelta. Ahí sí le gustaba el tiro. Había un botón para dar la vuelta. Pero a ver, pero vamos a ver. ¿Me vas a comparar esto con el Mortal Kombat a estas alturas? Esto, o sea, ¿vas a poner al mismo nivel esto que un juego de hace 25 años? Claro, eso está mucho mejor, efectivamente. Sí, claro, estaría mucho mejor si hubiera salido hace 20 años con el Mortal Kombat, cabronazo. Mírale cómo... O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿me estás poniendo a la misma altura Mortal Kombat que esto, que Mortal Kombat? O sea, que no se habían inventado ni las consolas casi cuando salió esa mierda. O sea, madre mía, tío. Sin exagerar. Trek to Yomi, mira, te lo digo así. Puta mierda. Ya está. Coño, ya está. Mira, Pit Fighter, lo tienes. Toma. Eso sí que es la maravilla. Que una cosa del Trek to Yomi. El tema de la contra tampoco tiene mucho sentido porque los enemigos, el tiempo que emplean en levantar el arma y atacarte es aleatorio. Un poco como Sekiro, que tenías que aprenderte las cosas que... Ya, qué asco, ¿no? Eso, ¿eh? Entonces era un poco... O sea, levantan la espada y te estás haciendo la contra y tardan como un segundo en soltarla. Que el momento de aturdimiento tampoco está muy claro. No hay una referencia visual. No, claro. Ah, lo he hecho en bien. El tutorial... No, o sea... En el tutorial te dice, haz la contra y en cuanto hagas la contra, pulsa el botón de ataque y le golpeas mientras está aturdido. Mentira. O sea, es mentira. Correcto, o sea, no responde bien. No responde a mí me parece, tío, exactamente lo contrario de Shifu. O sea, que dices tú. Efectivamente. Joder, si hubieras aprovechado todo ese sistema de combate que me estás enseñando, porque el juego es exigente, porque tiene. No necesariamente tiene que control, ser tan difícil como Shifu. El control no es bueno. El control pero no es claro. Bueno. Dices, está Shifu y Nofu, que es este. Joder. Madre mía. Ya está.
Bueno, me falta, me esperaba gracia con tofu o alguna mierda de esas, pero esa está bien. Bien. Me vale. Me vale. Continúa, Borja, tío. Yo he jugado también a otro. Espera. Inciso, pero que te. Yo también te doy la razón. Estoy bueno. Bueno. Tengo lo del parreo, que se viene a ser el parring de toda la vida, que tiene que estar de manera forzada y mal. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo en este caso está implementado como el culo. Pero también le habéis puesto el texto como una basura, ya me parece que no. Bastante bien. A ti bueno. O sea, para Lázaro no, pero para ti sí, ¿no? No, yo no. Yo soy. Digo que es un juego aceptable, pero me parece que no. Que lo que propone no lo cumple y que al final te quedas más con las escenas ahí a contraluz en plan súper chulas, el determinados detalles de la historieta que tampoco están mal y tal, más que con los combates y que, joder, que los combates me parece que tendría que ser lo más pulido, pero parece como la... De hecho, esto empezó como con un tío solo y yo creo que esta idea se la llevó, si es otra Devolver Digital o no sé quién coño Sí. Llegaron tres. Y dijeron, oye, efectivamente. Vamos a hacer un juegarral. Le dejaron un par de ordenadores al tío ese solo. Claro. Para que agilizase. Ahora, arréglate. No, pero que dicen que el tío les contó cómo iba a ser y luego no lo han terminado de hacer. Luego regular. Sí, regular. Sí. A ver, tampoco puta mierda no es. Que no, eso has dicho tú. Yo. El valor que tiene. Tú. El valor que tiene es el precio que tiene. O sea, son 20 pavos. Sí. Ah, muy bien. O sea, Sifu es muchísimo mejor. A nivel de control, le da 40.000 patadas, incluso Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Eso por supuesto. Sí, dime si Lazarín, por favor. Aunque solo sea por Sub-Zero. Continúa. Está bien. Sigue, prosigue. Bueno, luego juega otro indie que se llama Nobody Saves the World. ¿Tal está? ¿Eso lo he probado? De los señores de Guacamele y esas cosas. Sí. Y pues bueno, o sea, es bastante adictivo y eso, está chulo. Pero porque me gusta mucho el tema, tienes como 18 personajes o 19 personajes así en los que te puedes transformar. Esto es como si fuera un Kirby, Sergio, ¿sabes? Digo para que lo entiendas. Entonces, te transformas en distintos bicharracos y cada uno tiene sus habilidades y tal y mola. Y eso está guay, ¿eh? Pero me pasa un poco lo mismo, que al final es como un juego que todo está basado en la matemática. Entonces es... los números que están por detrás de lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú tienes el nivel suficiente, la habilidad subida, el no sé qué, no sé cuánto, pues los bichos que te vienen en plan gauntlet, pues los va matando. Y si no, pues... vamos, que tu habilidad no tiene mucha importancia, tío, y podrían... No es un Zelda, parece que va a ser un Zelda, pero luego nada que ver. No hay puzzles, no hay no sé qué. Entonces, es muy bonito estéticamente, es muy variado porque hay mucho personaje y mucha habilidad y no sé qué. Y la progresión mola, porque hay mucha recompensa constante y tal, pero luego pero al final no. Hay mucho grindeo también, que esto es una palabra moderna, y el combate tampoco bro, acaba de... Hay grindeo, bro. Sí. Hay grindeo, pero no grindeo del de Tony Hawk de los raíles, no, grindeo de que... Ni de Grindr, tampoco, para que no... ni de Green Day. ¡Joder! Grindeo de Green Day, ¿eh? Estás escuchando Basket Case todo el rato, tío, mientras juegas. Ya, bueno, madre mía. Y no sé, y luego iba a decir otro, pero se me ha olvidado ya, la verdad. Entre esta. Fíjate, está igual. Con estas cosas tan. Esta mierda. No. Yo me encanta mentir. O sea, dice, no sé si ha sido Control que me ha dicho deja ya de mentir, pero a mí me encanta mentir. O sea, que no voy a dejar de hacerlo. Pues yo estoy con. Pero es triste con... porque no sé cuál es, tío, debería saberlo, porque es que. El juego este me parece un poco escoria. O sea, y viniendo de lo de Guacamele. Caca. Un poquito downgrade de gráficos. Guacamele está de puta madre. Sí, por eso lo digo. Comparado con esto, por eso lo digo. The World, le da 800.000 millones de vueltas. Por eso lo digo. O sea, que a mí me llama la atención con lo de Guacamele. Pero eso es como de los productores de no sé qué. Y luego te sí, claro. Es un poco, esto es Perfect Dark, de un señor que quedaba en Rare, ¿no? Me acabo de acordar del juego. Fíjate que a mí me asesináis porque os he contado como las dos cosas que no molan y no la que sí mola. Que es el de Stanley Parable, este ultra deluxe. Eso, explícalo bien, porque no. ¿Qué tal está eso, tío? A mí me parece muy guay, la verdad. Sí. Es canela en rama, ¿no? La verdad. Adiós. Sí, explícate. Bueno, a mí me lo parece. Pues es un juego en el que tú protagonizas a un oficinista, tío, que un día. Que un día descubre que. Que no hay nadie en la oficina. En vez de que tienen chico nuevo en la oficina, que no hay nadie.
Bueno, da igual. La gracia del juego es que tú vas escuchando constantemente la voz de un narrador. Pero tiene que ser la oficina tiene que ser del INEM, ¿no? Hostia, porque es parable. Es Aureal. Es Aureal con más pelo, tío. Estás solo ahí. Bueno, se parece muchísimo. España, ¿eh? Me ha reventado el chiste, tío. ¿Habéis visto la serie, tío, de Ben Stiller? Dejarle hablar al pobre. Tampoco. Bueno, es que están ahí las urracas parlanchinas. No sé cómo mola, el chat. Dice, entra Carnate. Dice, a ver, estaba preparando la cena. Entonces, Trek to Yomi ha empezado como bien y ha acabado como puta mierda. Pero bueno, no está mal. Así es. Ha empezado. Tú eres el que ha dicho puta mierda, tío, ¿eh? A mí no me eches esa losa. Lo reconozco, ya está. Correcto. Bueno, que la gracia de este puto juego, si me dejáis decirlo, es que tú estás escuchando un narrador que va diciendo lo que tú haces. Ajá. Y entonces tú puedes decidir si haces caso al narrador o no le haces caso, tomando distintas rutas por la puta oficina. Y esto te lleva a un sinfín de situaciones jocosas, finales disparatados y, aquí ya me pongo serio, reflexiones, tío, sobre el propio... la forma de hacer videojuegos, de jugar a videojuegos y de tal, que son bastante interesantes. ¿Qué pasa? Que si no te gustan mucho los videojuegos, no te hace tanta gracia todos estos guiños. Pero bueno, por lo demás, a mí me parece un juegarral, tío, y me parece, y esto lo voy a decir, tío, no me bajo de esta moto, Adiós. Es el único walking simulator que merece la pena. Todo lo demás debería desaparecer. Buenas noches. Un placer. Y ese control que si no me gustó de Death Stranding. ¿Qué? Pues claro que sí, tío. Pues claro que sí. Ese es otro tipo de Walking Simulator. Qué asco das, tío. Es Walking Fast. Es Walking Fast Simulator. No estoy mirando. No tiene nada que ver, son géneros distintos, tío. Pero bueno, sí. Bueno, hombre, igual. Death Stranding es un Walking Simulator con algo más. Coño, con unos combates, con unas cosas. Combates. Bueno, si lo quieres llamar una de aquella manera. Que sí. Que me da igual Death Stranding, tío. Que para vosotros la perra gorda. Que yo me refiero, tío, a lo conejome, a las cosas esas de dar vueltas por una casa. Andar Death Stranding. Si queréis, os digo mi nota de Death Stranding. Dila. Mi nota, puta mierda. No sabía. Ojo, cuidado. Yo aquí estoy con Borja. Lo de los Walking Simulator, el primero, me vale. Pero luego los... Bueno, hombre, porque dices... Que no, efectivamente, establece género y tal, y luego que no. Y Sergio, bueno, una cosa que hemos comentado otras veces con otros indies y otro tipo de juegos, que los Walking Simulator, entre mucha prensa, automáticamente notaza, ¿eh? Da correcto. Igual cuál sea, da sí, igual de dónde venga, como notaza, si fuera, como obra si fuera maestra. Como si de Nintendo, ¿verdad? Una cosa ya... Mira, ¡qué maravilla! Que te viene ya con el 8. Hombre, ¿qué es que... ¿Qué es eso? Es que Jumping Nintendo Simulator ha puesto control. ¿Qué es eso? Un Walking Simulator literal. Mira cómo anda, mira. Un tío andando. Pasa mucho más, tío, los Walking Simulator. O sea. ¿Sabes cómo se llama este juego? Es la nueva entrega de Comando. Dice, mira Comando. Mira Comando, ¿eh? Madre mía. Pues está buena, ¿eh? No, esta está bien, sí. A mí me ha gustado. Hay alguno que se salva, también te diré, porque ahora me estoy acordando de Firewatch y la historia está tan chula y los diálogos y tal que, bueno, tienen un pase. Pero todavía me están soltando aquí una matraca y me gusta. Mira el Walking Simulator a la quema. Para mí la excepción, y para mí no forma parte de ese estilo de juegos, es Journey. Que pero podría es que, claro, ser un Walking Simulator, pero cosa, no completamente distinta. Walking in the Sun Simulator, ¿no? Journey. 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 Ah, que te lo digo yo porque él no lo dice bien. Porque... Claro, Horney. Journey. Sí. Horney. Estoy con Borja. Si quieres contar una historia tal, escribe un libro. Ya está. Escribes un libro, lo pones y ya está. No te aburres y no te pones ahí a bostezar, al menos como yo y demás. Estoy con Borja. Hay excepciones, diría un 3%. El resto para ti. O sea, los Walking Simulator para ti. Mierda puta. Y luego voy a decir una muy rápida también, que no he jugado mucho, pero es el que tengo que jugar ahora y por ahora me está gustando. Pues vale. ¿Sí? King Arthur. No sé qué más. No te sé. El Crusader 3, ¿no? ¿O no es que no me acuerdo, tío. ¿Eh? Estás inventando este. King Arthur's Tale, algo así, ¿no? Ah, dice control, sí. No, atención, sí. Control, sí. ¿Se comunica? Ajá. Pues eso. Ahí. Yo creo que es algo así. Y está fetén. Está fetén por lo que he visto. Es un poco de ritmo de progreso, a mi gusto, excesivamente lento. No.
¿En serio? Pues un, No te equivoques. No me refiero a... Sí, es por turnos, es rollo XCOM y todas esas cosas. ¿Quién es Arthur? O sea, Gorman, como digáis, una puta palabra mala, Yo soy, yo soy fan. Pro XCOM. Somos fanses. Pero digo que es lento en la progresión en sí. Estás jugando y dices, tío, ya quiero un poco de nuevas cámara lenta, ¿eh? Un poco de... Bueno, que sí, o sea, que es un poco lento. Para la gente no, como nosotros es un puto coñazo, ya está. Bueno, ¿no para Nintenderos pues igual sí, claro, porque no hay estrellas que te den invencibilidad, no efectivamente. Hay cosas raras. Se come un caballo, el rey Arturo se convierte en caballo, tío. No hay power-ups. No power-ups, hay los power-ups. Correcto. Y ya. Bueno, ¿de qué va Artur? ¿Quién Artur? Bueno, pues hasta aquí, ya estaría. Joder, macho. Muy bien, vaya tal. Yo voy rápido, porque como esta Juan Treto y yo, Miguel, la habéis destrozado, solo voy a comentar. Android Unos 2. ¿La salir? Android Unos 2. Muy rico. Bastante bien. A mí, a ver, bien. Es lo que es. Juego de naves clásico. Para mí está. Yo lo he dicho muchas veces. A mí, joder, es que Aureal me va a matar. Porque ya sé que es lo que te gustan estos juegos. Me fascinan. Sí, sí, por eso lo digo. Shooter de clásico de ese. Hostia, que esta me he dado. Fíjate, igual. Sí, sí, efectivamente. De scroll lateral. Y a mí lo que me mola de estos juegos es, yo lo he dicho mil veces, de los shooters, así, los reflejos y todo eso está muy bien, es los power-ups, como tú bien dices, Borjita. Tiene que haber muchos power-ups y tienes que rotarlos y tiene que haber muchas combinaciones diferentes. Y este las tiene. Entonces yo estoy con eso ya, yo con eso tiro. Aparte de eso, pues eso, es pues lo que te esperas. Bastante, bastante jodido. Tiene, yo creo que tiene como 10 niveles o más, que para ser un shooter de este estilo, pues es lo que hay. Mola, dice. Tiene eso, o más. Tiene un chorro de niveles. Buah. Es que no lo sé, no los he contado, tío. Entre 10 y 1000. En un shooter no es relevante. No es especialmente relevante. Yo creo que tiene 10 o 12. Taco no, de no, niveles. En ningún juego es relevante. Pero que insisto, que este, claro. Está muy bien. Está muy bien. Este sí te lo recomiendo, Lazarín. Si te molan los shooters, este te lo recomiendo. Está lo jugaré. Déjame hacer un inciso, súper rápido. Estuve jugando con la Neo Geo el otro día. Y para asegurarme de un detalle que os hablé... Qué rica son. ¿Has visto? La cambié por una Game Gear, era uno del barrio. Maravilla. Hostia, vaya sí, estafa, sí, te lo juro. Pero vamos, te sigue buscando, ¿no? Te sigue buscando. Y monté y... Sí, sí. Su hermano decía en el barrio que había engañado a un tío que le había cambiado una consola de mierda por una Game Gear. Y decía así... Soy yo y tu hermano es idiota, y tú también. En fin, que me puse el King of Fighters 95, como de costumbre, y efectivamente, el emulador oficial, o sea, el arcade, no sé qué, este de quién lo hace, Hamster, ¿no? De Hamster, ¿sí? Tiene mal la emulación. Y hay una pista de audio que se repite antes de tiempo en uno de los niveles. No está joder, pues me quedo más tranquilo ya, ¿eh? Ahora que lo sé. De repente me ha venido. De hecho, voy a poner un tweet y voy a etiquetar a Hamster y se lo voy a decir. Ya verás cómo me lo van a agradecer. Me van a mandar una tarta a casa. Hostia, pues ahí me llamas, tío. Me van a mandar un Hamster muerto, ¿eh? Ahí, hijo puta, chivato. Joder. Sí. En fin, ya está. Hasta aquí el inciso que es súper interesante. Que yo sé que súper interesante. Saber si estaba bien hecho el loop en esa pista de audio. Pero eso lo hice para vacilar y ya está. Si nos conocemos todos. Qué bien, Lázaro. Cómo controlas y tal. ¿Qué te parece? De Neo Geo y tal. Muy bien, Lázaro. Neo, es que soy la hostia. Ya puedes seguir con tus cosas. Siguiente. Con los juegos esos que tienen 10 niveles o más. ¿Qué dice Control? ¿Qué ha pasado? No sé, no lo he oído, tío. Pero bueno, siguiente. Correcto, efectivamente. Sí. De mucha historia técnica y luego entra con la cámara de mierda. Pues sí, es muy, pues eso sí. Muy lazarín, muy lazarino. Efectivamente. Es que estoy, tengo un colega en Logitech y me dijo, te voy a regalar una cámara. Hace 6 meses, por lo menos, el cabrón. Ahí así estamos, ¿no? Joder. Eso es. Pues a ver, siguiente. Lo que vienes a decir tú. Cámbiasela hace... por la Neo Geo. Venga, va. Correcto. Aureal, lo de los juegos estos que reciben... No, has dicho, no sé si tú o Lázaro, da igual, la misma mierda. Sí. Indies, que le dan una nota un poco exagerada y tal y cual. Pues este es el Eugene Chronicle Racing, es un poco de ese estilo. Es decir, es un juego que a mí me gusta mucho. Es una acción de RPG muy, muy clásico, 2,5D. Es decir, pues eso, desplazamiento totalmente lateral, gráficos 3D y demás. Que mola, que es ameno, que tiene, pues eso, puedes mejorar personajes, puedes ir con varios personajes muy, muy pocos, ya está, pero es que está todo muy, como muy simplificado.
Es decir, que quieres abrir una tienda, pues hablas con el tendero, te dice, oye, necesito materiales, vas al bosque o a la caverna o a la mina, donde sea, los coges, hablas con él y ya está, se crea, no tienes que crear tú nada. El sistema de combates, pim, pam, puede mejorar, pero las mejoras son pues, un arma o dos por personaje y listo. Y mola, o sea, es bastante cautivador, a mí me gusta y tal, pero he llegado a ver nueves y dices, joder, yo creo que no sé si se nos está empezando. Este es el de los creadores de Suikoden, ¿no? Del pavo de Suikoden. Este sirve como prólogo, y ojo, que lo dejo claro. Claro, es que yo creo que le anda al 9 porque se pensaban que era el otro. De hecho, joder, como le ponga un 7, me va a caer la del pulpo porque el Suikoden este se supone que es muy bueno, yo no tengo ni puta idea, pero como no le ponga un 9, me comen. Correcto. Y no sabe que es que todavía no ha salido, es bueno. Muy bien, este es el aperitivo. Borja va ganando enteros. Que además este no tiene nada que ver con lo que va a ser el Hand of Heroes, el Legend Chronicle Hand of Heroes, que es el sucesor de Suikoden, que de hecho, joder, va a ir con 108 personajes y cosas de esas. Esta que a mí parece una exageración. Bueno, a ver si para el siguiente ya arreglo las animaciones, porque he visto algunas cuando saltaba, que saltaba así como sin moverse. Que no... sí. ¿Eso en este el aperitivo o en el otro? En esta en el otro. Ah, en la Hand of Heroes. No, en las animaciones, por eso, que a ver si lo arreglan hasta que llegue el siguiente. Entonces, bueno, que lo deseo, porque es un juego entretenido, notable y tal, pero de ahí a nueves y tal, es lo que yo estoy con Borja. Yo creo que se les ha ido bastante la pelota, pues se han equivocado de juego. Pero bueno, postureo, que es lo que hay. Hasta aquí, tema que estamos jugando, vamos con la escaleta, ¿no? Con la actualidad. Venga. Vamos a ver, primero con la chicha. Xbox y Bethesda Showcase para el 12 de junio. Que, joder, que no queda nada. Queda pues un mes clavado, básicamente. ¿Qué pasa? Está Radio Hora, todo noticias. Están hablando de que hemos estado una hora con esto. O sea, no ventilamos el podcast en 2 horas. Dos horas y cuarto, 2 horas y media máximo. Ahí estamos. Oye, menos si estamos hablando de lo que tardamos. Pues ya va subiendo. A mí me habían invitado a cenar a un japonés aquí al lado de casa y no. Y les que te lo suban. Bueno, Jesús, ¿qué otro frío día ya? En fin, que a ver, Lazarín, por empezar por el Xboxer más significado de este programa. ¿Qué esperas? Bueno, sí, rápidamente. Ver. Pues hombre, yo no espero nada, pues ya sabéis que a mí Bethesda no es de mis compañías preferidas, con lo cual no espero nada, pero sí, tío, ¿qué le voy a hacer? Fallout no me gusta, no sé qué, no soy jugador de juegos de Bethesda, el único que he jugado un poco más, que yo no sé si lo lleva Bethesda, el ¿cómo es? ¿Outer Worlds es? ¿O cómo es? Sí, no sé qué. Obsidian. Pero eso es la forma parte de Bethesda o no? No, sí. Ahora sí. Bueno, claro. Pero, vale. Ahora sí, no sabía yo que soy un imbécil, pero no tanto. A mí ese es el único que me ha gustado, que me ha enganchado un poco, pero es que lo demás... A ver, tengo mucha curiosidad por ver Starfield y a ver qué coño se han inventado. O sea, porque la inmensidad esa ahí de universo que quieren plantear y tal, vamos a ver si es verdad o se queda en el de Hello Games este, No va a tener nada que ver con eso, ¿eh? Yo qué sé, tío. Es que no hemos visto nada. No sabemos lo que va a ser. Bueno, no sabemos. Algo sabemos. Bueno, algo te han contado. Otra cosa es que lo hayas visto. Y a ti también, picarón. No. Pero no he hecho así. ¡Ah, va! Para no irlo. Claro, no has querido irlo. Pero bueno, no va a ser un juego procedural ni nada de eso. No, pero me refiero a que vas a poder visitar no sé cuántos planetas y luego que sea y que esté vacío como el Ghostwire Tokyo, tío. Yo espero Marte, que se parezca. Hay más, una cucaracha y una piedra. Ah, de Outer Worlds, precisamente. Además, vas a poder visitar varios planetas, pero quiero pensar que estos planetas serán más grandes, habrá más cosas, más misiones, más ladrillos, más todo. Sí, pero, o sea, un Outer Worlds meets Mass Effect, ahí todo junto. Y con pasta. Y ahí con propiedad, con pasta. No me convence con eso, ¿eh? Así que es lo único que espero con un poco de ganas. Hombre, y si enseñan algo de los de Obsidian que tenían ahí preparado, pues también. Pero ya estaría. Mira, bueno. El Snow Brawler. ¿Aureal? Yo lo que espero es que no sea otra vez lo de... Tenemos preparando unos juegazos increíbles y tal dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4. Porque ahora mismo todos los huevos los tienen en la cesta de Starfield y para de contar. Forza Motorsport, que lo damos todos por hecho. Ya adelantándome a mi intervención.
O sea, Forza el Motorsport. Stalker, el Stalker 2, suponiendo que puedan superar los problemas que han tenido por todo el tema de la guerra. Y ya. El tema, por el tema ese. La cosita esta que ha surgido. Las diferencias que tienen. Problemillas para mí. La discusión. Así que, más allá de eso, es el temor que tengo. Que empiecen a decir. Saldrá dentro de 3 años. O peor aún, que los juegos que ya habían anunciado digan. ¿Sí? Van a tardar un poquito más. Pero van a ser la leche dentro de 3 años, dentro de 4, tal. Es que entonces ya va a ser un poco una estafa el rollo que quieren sacar. Pero bueno, la línea de esta compañía. Joder, Borja. Bueno, ¡Hala, venga y hala! O sea, de verdad, tío, que yo no sé de dónde coño habéis salido, ni qué os pasa, ni qué problema tenéis. Hombre, un poco es así, ¿eh? De que no. No. Hombre, todo esto que estás diciendo de que se llevan anunciando los últimos 5 años, te lo compro sin quitarle una coma. Pero ya hay el broche final de con esta mierda de compañía. No, ya lo he dicho, mierda de compañía. Siempre. Pero sí que es verdad que esa es la estrategia que. Bueno, no se puede llamar estrategia. Que llegan tarde a. Es, o sea, modus, más que estrategia, es modus operandi. A su nueva estrategia. O sea, ellos han dicho, vamos a hacer una estrategia que es que ahora queremos hacer nuestros juegos también por primera vez. Y después, claro, para hacer eso tienes que empezar a hacer los juegos. Y los juegos llevan su tiempo. Entonces, claro, llegan tardísimo. Eso es. Es así. Sí. ¿Y tú qué esperas, que te digo, Borja? ¿Qué esperas a nivel jugable, materia jugable real? Pues hombre, espero ver Starfield Gameplay, o sea, y que descubramos de verdad suerte. Pues lo que decía Lázaro, de no, suerte no. O sea, eso está, dalo por hecho. Descontadísimo. Sí. O sea, ojalá. Aunque, bueno, es más. No me cabe ninguna duda, tío, porque además es la manera de proceder de Bethesda y de Todd Howard. O sea, este tío es lo mismo, hicieron con Fallout 4, y no hicimos nada, y cuando quedaban unos meses, te enseñaron casi el juego entero. Y yo creo que vamos a ver, vamos, de hecho, yo creo que es lo que más vamos y a si, ver. Y si es la estrategia de Fallout 76, tío. Que no enseñan nada y luego lo que enseñan es una mierda como un piano. No enseñan nada porque no había nada, ¿eh? Era vacío esto, tío. Era el páramo real. No se lo pueden permitir, ¿eh? Joder. No, se la juegan. O sea, están jugando mucho con este, ¿no? Hombre, sí. Pero bueno, hombre, yo... Sí, también se la juegan con Halo. No tengo mucha duda en que van a vender como churros, creo yo, pero bueno. Se la jugaban muchísimo con Halo. Bueno, vender. Y no se podía haber hecho peor. Cuidado, que Microsoft se la juegue con algo... No será. Como, mira... Bueno, no se la juega, sí, porque... Que sí. Que no. Porque Halo es desastroso, pero el juego está bastante chulo. Pero sí la manera de proceder porque... de cómo meterle cosas ha sido horrible. Yo estoy con Borja, pero en venta no se la juega porque Xbox en... O sea, yo supongo que tiene que ver, lógicamente, los problemas de estocaje, pero me da igual. La realidad es que está desbancando claramente a Play 5. Entonces, jugársela lo que jugársela no. Otra cosa es que la gente empieza a estar un poco harta. O sea, los que son ya... Bueno, pero ¿sabes? Yo no sé por qué dudamos tanto. O sea, quiero decir que Bethesda... yo entiendo que no te puede gustar, a lo mejor, como lo dice Lázaro. Pues a mí no me gustan los juegos de Bethesda, perfecto. Sí, pero yo lo entiendo, ¿eh? Los grandes juegos de Bethesda en los últimos años, tío, es Skyrim, Fallout 4 y ahora vendría a ser Starfield. Lo demás Oblivion, es por Elder Scrolls Online. Sí, no. Me refiero a los juegos gordos de ellos. O sea, al formato este que hacen. Pero bueno... Yo creo que este juego va, pues si te gusta el estilo Bethesda, me parece que va a estar bien. Es cierto que necesitan renovar un poco, yo creo. El apartado gráfico, pero por favor. No solo el apartado gráfico, sino también el jugable. O sea, que tú ya te pones a jugar a Fallout 4 y dices, pues tío, es un shooter justito. Okay. Justito. Tosco. Es un shooter muy malo. Tosco. Pero espero que metan algo más interesante y tal. Pero bueno, ese juego va a estar seguro. Luego también espero el Hellblade 2, que... Yo entiendo que os pueda pasar tal, pero a mí primero me parece un señor juego. Entonces, tiene una pinta, yo me quedé absolutamente flipado con lo que enseñaron. Sí, totalmente. Pero tal cual, o sea, me parece una burrada. De hecho, yo creo que lo que van a enseñar es mucho Hellblade 2, porque meterán otro nivel nuevo, una situación nueva, que para quedarnos totalmente flipados. Mucho Starfield, lógicamente. Forza Motorsport. Perdona, ¿el Hellblade era para este año? ¿El 2? Pero no lo creo. No han dicho. Creo que no tiene fecha, no lo que pasa, claro, pero enseñarán. O sea, me refiero a enseñar, no a que salga, ¿eh? Ojo, yo me estoy, preguntando por enseñar. Vamos a ver, si lo otro ya fue un medio gameplay cortito, yo creo que ahora ya toca un gameplay pues menos cortito, un gameplay más tal, o sea, más currado, yo creo, vamos.
Luego está también el no, ya está, no. Está también el Redfall este, que se supone que sale también en verano o este año, no sé cuándo coño, en septiembre o no sé qué, o que es de los de... ¿Pero le tienes fe? De Arcane. ¿Pero le tienes fe? Pues tío, el concepto en sí no me atrae mucho, pero eso... como por Arcane mato, pues tío, no tengo más remedio que tener fe, porque no hay un juego que no me guste, o sea que no sé. Vale. Luego a lo mejor el Forza que dices tú, que yo no digo que no. Y me gustaría ver Obsidian, como decía también Lázaro, el Abode de ese. El Abode. Uh-huh. Y ya por soñar un poco, pues un poco de Indiana Jones, ¿no? ¿O qué? Ojo. Es que había un rumor por ahí que decían que casi todos, o el 90-95% de los estudios de Microsoft iban a tener algo para este evento. Si lo hacen bien, podrían arrasar. Es decir, Arrase. Si lo hacen bien, si sacan todo, si dicen tenemos este y es espectacular y va a ser para dentro de unos meses o dentro de un año o algo así. Pero claro, es que se mueven entre esos dos extremos, o arrasar o suponer otra vez un chasco. Ya. Sí. No hay término medio. Sí. Hombre, yo creo que... Tengo que decir que tengo una Series X en la cesta de game metida. Ojo, cuidado. Dependiendo de lo que pase. Para lo que sí, pueda porque, pasar. Pero porque hice la prueba. Digo, la voy a meter en la cesta, a ver lo que tardan en decirme no hay stock. Te la hemos quitado de la cesta porque se ha vendido todo. Ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Y es real. O sea, tú ves que es real. Que la posibilidad es real, ¿no? Que, o sea, si sigue en la cesta es porque hay stock. Que no sé si es bueno o es malo. Pero bueno, cuidado con lo que pueda pasar en el evento, que lo mismo le doy a comprar ahí, a lo loco. Que hay... Yo creo de todas maneras, ten cuidado con la cesta, porque igual dicen, vamos a meterle ahí más cosas, una serie de este, unos auriculares, una tele, tal. No, eso solo hacen con lo de Sony, tío, que son los... Otra Play 5. Peseteros sí. De los cojones, tío. Madre. Pero yo no sé si es culpa de Sony o de las tiendas lo que hacen con Play, pero bueno. Que para llevarte una PlayStation 5 tienes que pagar 750 euros mínimo. Sí. Eso es precioso, eso, ¿eh? Hay que ser mierda y rastrero, sí. Pero bueno. Un poco asco, correcto. Pero sí, bueno, creo que voy a decir, yo creo que pueden arrasar. Si mantiene sobre todo el formato, que a mí de Microsoft me gusta mucho, que lo he dicho mil veces, lo de vídeo, dos palabras, sí. Puede ir bien, pero bueno, no sé. Siguiente, ¿qué os parece lo del Summerfest? Que hablamos así rápidamente. Pero pues tío, lo mejor del año. Creo que va a ser lo mejor del año. ¿Verdad? Sobre todo... No ya tanto por los juegos, tío, sino por la presentación de... Eso es, correcto. Por la persona. Y por el ritmo del evento. Espero que no haya, lógicamente, ningún tipo de anuncio, ningún tipo de publicidad. No, anuncio de Coca-Cola y de... Nada, claro. Ay, yo quiero que salga el ser este de Overwatch, tío, enseñando un modelo 3D de un personaje que no le importa absolutamente a nadie. A ver, tío, solo tiene 20 minutos hablando de una mierda como esa. O sea, Es que, solo tiene una salvación, yo creo, este tío este año. La muerte. Que es que los que pensaban... Hombre, no, esa es otra. Tiene dos. Vale, tiene dos entonces. Tiene dos. Matarse. Que toda esa gente que operaste. A lo mejor en su cabeza estaba preparando... Algo para enseñar algo para arriba, sí, tío. No tenga más remedio que enseñarlo aquí. Claro, eso es verdad. Y entonces rasque algo más de lo que rascaría si no. Hombre, se alía con Sony a tope, ¿eh? Porque está Microsoft con su. Pero que su se va a liar, y que... Sony dice: pues lo sacamos contigo, ojito derretidos. Yo me refería a cosas más chiquiticas, no a sí, esos, sí. Pero esa gente que no se puede permitir hacer su propio evento y que lo siga todo el mundo. Salen todos los juegos de PlayStation 3, eso es el Wild West, el Death's Door, el Tunic. No, además, Sony, tío, en cualquier momento va a anunciar su showcase de ese, que habrá también uno que sea en julio. Que haga lo que quiera. Van a enseñar otra vez el Ratchet. Porque, joder, es que con Sony estoy enfadado con todo el mundo hoy, ¿eh? Sí, estás. Sí, que estás diciendo. ¿Con Nintendo también? ¿Eh? ¿Con Nintendo está enfadado toda la vida, tío. Que... Como buen fan, estoy enfadado claro, siempre. Que es que, pero, o sea, hemos hablado de un montón de cosas de Microsoft, pero si nos pusiéramos a hablar de lo que esperamos de un evento de Sony, que pueden anunciarlo en una semana o 15 días o lo que sea, pues hablaremos. ¿Qué cojones esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Un God of War y ya está? Pues si no hay nada más. Pues desgraciadamente sí, la verdad pues que ya sí. Está.
A ver, ahí quería llegar. No tengo nada más que decir. No, no, pero se sacarán debajo de la manga un Final Fantasy Remake capítulo 2. Dale, lo vendo, un juego de Hulk. El Final Fantasy 16. Un juego de también. Capitán América. Bueno. Cosas. Dicen en el chat que Hecho va a presentar desnudo. Qué asco, ¿eh? Qué madre bonito, mía, lo más que lo estoy leyendo ahora no es la hora de la cena, ¿eh? Qué asco. Que nos faltaba, joder. Oye, pues mía. Ya para revolverte el estómago, ¿te acuerdas cuando le enviaron la PS5? Que por supuesto se puso la medalla, yo tengo mi PS5. Y salió a la calle descalza a recogerla, el tío asqueroso. No vi eso, pero afortunadamente. Yo tampoco lo he visto, gracias a Dios. De lo que me acuerdo en aquel momento, que eso lo hablamos a Aureal, ¿te acuerdas? Que aparecía él con un plano súper cercano, con un primerísimo plano, y estaba muy envejecido, ¿eh? Que decía Aureal, ¡ay, sin maquillaje, ¿eh? Pareces una pasa, cabrón! Tenía una cara horrorosa. Joder, tenía ese palillo para tener los ojos abiertos. Joder, madre mía. Bueno, va. En fin, que bueno, vamos a dejarle en paz al pobre. No por nada, ¿eh? Sí, en fin. Ya tiene bastante con los ojos. Me da bastante asco. Lo del cazo mix este, lo que hace, me da bastante asco. Pero bueno, en fin. Siguiente tema. ¿Qué pasa, tío, con los servidores de Xbox? Que hay unos cuantos fans, unos cuantos usuarios que no, llevan días enteritos que no pueden jugar ni a series ni a One. En fin. Borjita, ¿qué te parece el panorama? A mí fenomenal, tío, porque yo creo que hay mucha gente jugando. Pues coño, ¿qué me va a parecer, tío? Pues muy mal. O sea, vaya pregunta. Como ni sí ni no. Pues, yo no he venido aquí a opinar. Claro, me parece mal. O sea, no sé. Es cierto que yo. Pero vamos a ver, esto es un tema ni para he jugado hacer mucho ni he tenido problemas. ¿Cómo te parece mal y ya pero, está? Bueno, no sé, tío. No, a ver, claro. esto va yo... En realidad, esto va por el tema de los juegos en streaming, de no sé qué, que todo está muy bien, lo de la emulación de Play, de Play 3 y tal. Yo sigo diciendo que es que eso es un puto desastre. O sea, no es por defensa ultraza de los juegos físicos y tal. No, no, que no, es que estás costando que va. Ser. Es que no, es que no, no. Es que no puede ser. O sea, lo que de siempre, tú compras licencias, como se vaya al servidor X que del cual dependes, te vas a tomar por culo y ya está. O sea, punto. Y es que pues, no. Ya, tío, pero esto. Es lo que tiene, ¿no? que es como jugar al Destiny y que estén los servidores de mantenimiento. Pues te jodes. O sea. Sí, pero que vayas a jugar al Destiny y estén los servidores en mantenimiento suele ser 15 minutos, una hora. ¿Cómo? Sí, pero estar una semana sin jugar al Destiny. No, una semana no, porque, tío, porque la gente mata. Claro. Pero... claro. No, pero no han estado. ¿Qué han estado? O sea, cuando ha habido un estreno de una temporada nueva, a lo mejor te ha costado entrar, pero no has estado, vamos, no has estado bueno, ni 5 horas sin poder jugar. Que no, pero bueno, si me refiero a que yo quería solo decir que el mundo online es lo que tiene, tío. Pues sí, claro. Pero puede dejar de funcionar, ver. Pero igual que puede dejar de funcionar, como me dejó de funcionar el lector de CDs de la PlayStation 1, el lector de CDs de Dreamcast. Sí, la eso es verdad. One X que acaba de arreglar Lázaro, los tres anillos rojos de la Xbox. Pero Borja, ahí tienes alternativa. Si mañana deciden. Claro, comprarte otra. No, pero sí. Es que si mañana deciden que tú, un juego que te compraste digital, deciden retirarlo por tema de licencias o lo que sea y tú no lo has descargado, ahí te quedas. No, pero si eso está claro. O sea. Y encima, con las cifras en la mano, es un poquito preocupante, porque lo comentaba nadie, perdón, creo que era Nacho, ¿no? El 70% de los juegos digitales, o sea, el 70% de las ventas de PS5 ¿sí? han sido digitales. 71%. 75. Uf, peor me lo pones, el 80%. No, 71%. Vale. 71%. Pues, bueno, aún así. Sí, pero es muchísimo, es muchísimo. Sí. Y es un indicativo de por dónde van a ir las cosas, que a título personal no me gustan nada, pero es lo que hay. Pero al final, como todos los juegos, aunque te lo compres físico, dependen de un parchezaco y de una actualización y de no sé qué. Es otra. Que sea claro. Físico o digital, no afecta en absoluto. Porque el físico, si lo puedes jugar y el servidor está petado,
vas a jugar una versión de mierda porque lo han tenido que sacar corriendo y no tienen la actualización y va a ser una puta mierda igual. O sea, que te va a dar igual que sea físico o digital. Salvo los juegos. Salvo Nintendo, por favor. Hombre, claro. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Por eso mantienen los juegos a 60 pavos durante 7 años. Claro, a 60 pavos y 20 frames por segundo. Y porque son muy buenos. No, fuera de coña. Yo, sí, ver, lo más preocupante de esto para mí es que al ser Microsoft, o sea, joder, si hay una compañía, tema online, tema infraestructura, tema tal, es Microsoft. Y si ellos, supongo que lo están haciendo todo lo posible por arreglarlo, por hacer, no sé, reseteo de servidor o lo que sea, y llevan 4 o 5 días, no sé ni lo que. Es que ponte tú a temblar si eso sucede con otra compañía menor. Bueno, mira lo que pasó con Sony, con PlayStation 3, aquello que pasó, que tiraron los servidores, estuvimos... Bueno, y por ahí caídas no sé. De PS Network, tío, hay una cada 2 meses. Sí, pero esta fue muy tocha y estuvo días. Estuvo días petado, que luego regalaron juegos y no sé qué. Sí, correcto. Pero, claro. En Microsoft, que siempre han presumido... De tener unos servidores a prueba de bombas. Ojo, han presumido porque tenían los mejores también. Porque es un desastre. Pero ya no. Pero esto ha tenido mucha repercusión, es decir, le ha pasado a gran cantidad de gente. Entonces, le ha pasado a gente y el problema era cuando. O sea, sobre todo yo, si no tienes la consola puesta como tu consola principal, que necesariamente tienes que. Estar conectado online, pues la gente no podía iniciar los juegos. Es que, tú no tienes este juego. Ni bajarte demos, ni comprar juegos, no podías hacer nada. Mira la demo. Pero eso les afecta a ellos. A mí no comprar juegos hasta cierto punto me da igual. Lo que quiero es jugar a los que ya he comprado. Sí, pero coño. Es que si encima no puedo, pues ya los mato. Pero una cosa, porque yo he leído así un poco por encima, solo pasaba con gente que utilizaba la consola no activada como principal. No. Yo juraría que en consolas como principal también ocurría. Que sí. Pero me refiero a que todas las que no tienes activado, como si no es tu consola principal, todos tus juegos digitales necesitan hacer la comprobación online para dejarte jugar. Y entonces estás peor todavía que la gente que lo tiene como principal, que no necesita hacer ese paso. No podía comprar juegos, pero sí podía jugar a los que tenía. Desastre en cualquier caso. Sí, totalmente. Si ha tenido esa escala... me llama la atención que no lo resuelvan o digan por lo menos, esto es un pifostio. Se supone que está medio resuelto, ¿eh? Pero que no den un paso adelante para decir, perdonad. Lo han dejado un poco ahí tapado, un poquito. En la sombra. No sé. No han regalado juegos que yo sepa, pero Microsoft salió a decir, estamos arreglándolo, se arregló. Disminuyó muchísimo. Salió como Geoff a la puerta de casa. Ahí. Sí, calzo. No, pero se supone que ha disminuido muchísimo la incidencia, no sé qué. Yo no tengo ni idea de los números, claro. Pero efectivamente algo más de explicación deberían dar y quizá haceros un poco la rosca. Para que se tranquilice el usuario. Dejar un poquito ahí tirado a la gente, pero bueno. Ya verás. Pero es el mundo online, tío. Claro, ya está. Para, no pasa nada. Para tirado... Electronic Arts y el con que tengo FIFA, ¿no? Madre mía. Joder, a esta zona, madre mía. Lo de Electronic Arts y FIFA, que a tomar por culo, que rechazaron una oferta de... Han dicho que 1.000 millones o no sé. Sí, sabe, que ya y tal. 1.000 millones cada 3 años, que a lo mejor te lo va a pagar tu prima. Eso es. Entonces, de ahora en adelante, la saga FIFA de toda la vida de Electronic Arts se va a llamar EA Sports FC, tal cual. Eso es. Pues el primero... Súper original. Mismo, ¿no? Pues tío, como si la llaman Hatakalk. Va a vender lo mismo. Correcto. Pero, espera, noticia. La noticia es que la FIFA, cuidado. Que es donde está la gracia, que es donde está la chicha de esto, es que la FIFA se ha revuelto como un niño pequeño y ha dicho: esto no puede ser. Nosotros vamos a poner vamos a seguir trabajando con los grandes estudios y tal, que tenemos un montón de ofertas, según ellos, de los principales. ¿Cuántas compañías de móviles quieren hacer juegos basados en eso? Porque me extraña que haya mucho más. Y han dicho que ellos van a mantener el nombre, que es donde está la movida. Que eso sería muy ratonero, y no sé si es legal, que es los juegos. Que ¿llamarlo FIFA? Dicho, no va a ser legal, tío, sin su puto nombre. Joder, tío, pero da error. Si tú dices que legalmente no me puedo llamar Borja, pues no me jodas. Lo que he leído yo, que han dejado caer los de FIFA, es no os preocupéis que hay otro juego que se llamará FIFA.
No, no, en plural. Claro, claro, en plural. Sí. No, en plural no sé yo, ¿eh? Sí, que sí, yo que creo sí. Que han dejado ahí. Y que va, ojo, y por supuesto que va a ser el. Ah, bueno, va a pero como si quieren mejor. Hacer 10 juegos. FIFA, soccer, fútbol. Claro, si suelta, bueno, si suelta, FIFA, si le sueltan la pasta. Pues si le sueltan la pasta a los que quieran. Correcto. Va a ser claro, pero que va a haber uno, que va a haber uno, no os quepa ninguna duda. Ya, y ahora, que, vale, su puto vale, derecho. Claro. Y ahora, entonces, sí, nah, ahora voy. Oh, sí. Tú es que eres de los de la Superliga, tío, del Madrid, se te huele, pero la FIFA tiene derecho a hacer lo que le salga de los huevos. Qué asco, sí. Y con dicho esto, me voy. Lo de la Superliga es que debería ser así, pero bueno, ¿qué coño? Bueno, da igual. Ah, sí, sí, nada. Joder. ¿Qué compañía pensáis que va a decir, coño, vamos a hacer un juego mejor, o sea, vamos a meter pasta aquí y tal, para hacer un juego de fútbol competente y muy bueno? Rico, rico. Ojo, cuidado. La que tenga a ver. Pasta, la compañía ya. Que tenga pasta. Sí, sí, pero pues... tú, mójate, Borja, que estás haciendo... Yo digo 2K, yo digo 2K. Hostia, cuidado ahí, ¿eh? ¿Te gustaría o...? Visual Concepts, me gustaría. Sí. ¿O lo piensas? Sí, sí. No, a mí sí. Me gustaría, mira. Me gustaría y lo pienso. Si hay una compañía que tenga pasta y tenga músculo para hacer algo en condiciones, es esa. Luego está vale. Tencent, que puede comprar la licencia, pues se le ah, bueno, sí, claro. De los bolsillos sí. Y puede hacer una puta mierda de móviles. Pero Tencent no hace... Bueno, no, que también no, la puede comprar Florentino, cuidado. O sea, También. No, pero, bueno, Tencent o cualquier gigante de estos de los móviles... Que están ahí como en la sombra, en silencio, y están facturando miles de millones cada trimestre. Ay, no sé. ¿Aureal? ¿Tú qué piensas? Yo creo que lo podría hacer bastante bien Mediaset Games. Los juegos estos de A Way Down y de Malnacidos. Estaría Malnacidos, tío. Muy bien. Madre mía. O el FIFA Fidos. Tú eres un asesino. Sí. Joder. Eso es. Decía Control Konami, que sería la risa. Pues... Eso sería, sí, Konami, está como para, Está como para gastar pasta. Bueno, como si decía, si van, si van contratando en vez de eFootball, lo voy a llamar. Pero que van contratando de uno en uno, ahí como en lugar de a lo bestia, lo van de uno en uno, tío, que no. Pero a lo mejor, serio, mira, a lo mejor, serio, mira, ¿no? le venden la licencia de Metal Gear a alguien, a quien sea, ¿alguien? Y con ese dinerete se compran ahí el cartel de FIFA que lo ponen ahí en la terraza, en plan, mira, ¿qué tengo? 3-4-3 dicen. Sí, eso. Sí, otro. Yo soy no, más de 4-3-3. No. Hemos hecho el mismo chiste, Control. Sí, yo soy de 4-3-3 no. Más. Madre mía. Qué no madre. Me extrañaría tampoco que lo hicieran los tipos estos de el juego de fútbol cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. UFL. Uflis. Sí, que, no que tiene una pinta. Tiene que una compren pinta la licencia y digan, pues nada, este es el nuevo FIFA. Compren la licencia. ¿Qué estás dispuestos tomando, a copiar a FIFA? ¿Qué estás tomando, tío? O sea, no, vamos a ver. FIFA, la licencia, dice. Pero si se está financiando esos juegos casi en Kickstarter, tío, me estás contando. Van a comprar la pizza, hostia puta. Joder. Bueno, pero no sería la primera vez que una compañía se gasta la pasta en el naming, en la licencia o en cualquier pollada y el juego es una auténtica mierda como un piano. Que FIFA va a rebajar sus expectativas, tío, también. Ah, bien, después bien. De que le rechace Electronic Arts. Ya, imagínate que lo pone en Twitter. Si no es como Rosa. Yo quiero venderlo, Pues entonces no te lo compran ni Dios, claro. O sea, imagínate que aparecen los de la FIFA en Twitter y dicen, mira, como nos ha dado penilla, le hemos regalado la licencia a Konami por 5 años. Jódete, Electronic Arts. Y lo deja ahí caer. Hombre, eso no. Pero te bajarán sus pretensiones, tío, en vista de que se les acaba el chollo, me imagino. Sí, pero que, hombre, que necesita ponerte caliente, que eso no va a pasar. Yo que... No, no. Que le yo digo que la malveza... Que no lo pague nadie, como... tío. Que no pague nadie la licencia. Pues yo creo que lo, ya está. Mi apuesta es que va a que ser que vuelvan los tiempos de Batustita, Roberto ojalá, Larcos. Sí. Roberto Larcos, es. Tío. Daldoriño. Rahul. ¡Raúl! Castolo. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo creo que va a ser una compañía tipo Game Loft o una cosa así. Sí, ahí vamos a flipar. Una cosa así gigante de móvil y ya está. Sí, sí, correcto. Sí, es que lo más fuera probable. De coña, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser eso una Nintendo, mierda, tío, para Nintendo Mario Strikers Football. Con licencias. Mario Strikers, tío. Qué nah. Gilipollas, tío, la basura del Borja, tío. A veces me cae bien y a veces me cae fatal, tío. Es lo que tiene. Bueno, tío. Sí, tío. Es sí, lo que tiene él. Chico bipolar, efectivamente, tío. ¿Te has tomado la medicación, por cierto? No, él cae siempre bien, cuidado, ¿eh? A ver. Él sí. Siempre cae bien. Correcto, bueno, vamos. Correcto. A ver, vamos a Gameplays, ahí... Gameplays, Lego Brawls,
Lázaro, te concedo el honor. Madre, ese tiene que ser por lo que te gusta el Macross. Te concedo el honor de que te vienes a ver ese juego. Me concedo el olor a mierda, porque esto es... O sea, es que, o sea, madre mía. Es que no me gusta ni Smash Bros. ¿Cómo me va a gustar una copia de mierda como esta, tío? Qué grande. O sea, va a vender, va a vender. Que venda cuatro. Sí, sí. Pues si venden todo, no... tío, yo no entiendo ese género, cómo tiene esta, tanta capacidad. Esta mierda de género, tío, o sea, de verdad. Bueno, sí, género por llamarlo de alguna manera, pero... Pero es que en los 90 salían juegos de lucha y, bueno, más o menos podías disfrutar alguno que otro. Pero es que ahora los juegos de lucha es esto. ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Esto qué mierda es? Esto no hay quien lo entienda, tío. Esto es una guarrería. Y encima ¿no meten tanto, Brawl, meten ahí Brawl en todo para... Hombre, claro, pues eso, claro. Para que los relaciones con... No me gusta, tío. Esto es un... Y no has metido Smash, tío, porque el nombre ya se quedaba muy largo. Hombre, pues, ya. ¿No te gusta, entonces? Smash Brawl. No me ha quedado llamado, tío. Lo podrían haber llamado Smash Brawl. Habría molado. ¿Y a ti, Borja? ¿Estás deseando? A mí me ha encantado, tío. Observa. La edición de Iguan. Yo los juego todos, tío. Juego ese de Nintendo, juego el Brawlhalla, juego. Todos. Lego Brawl. De Brawl para Brawl arriba. González Blanco, tío. A mí, vamos a ver, tío. Los juegos de lucha no me gustan y menos estos. O sea que. Bien. Imagínate. No, me parece. O sea, de hecho, cuando he visto la escaleta, he dicho, ¿pero esto por qué? Digo, ¿pero por qué vamos a hablar de esto? Porque vamos a hablar de esto. Es que es un juego de terror de mierda, de esos que encuentra Sergio en un estercolero en internet. Correcto. O algo con lo que meternos. O maravillas como esta. Qué grande, claro, tío. Esto es una maravilla, tío. Aureal. O sea, es que es todo lo bueno de un Super Smash Bros, tío, pero sin el carisma de ninguno de los personajes de Nintendo. Ojo, ni nada. O sea, que no tiene nada bueno. Muñecos de Lego. No tiene nada bueno Lego. Ni carisma. Pero está Lego, que ya sabes que es, sí. Un compendio ya, de claro. Cosas que es el mismo personaje. Yo lo veo perfecto, juego gratuito para bajar a un niño en la tablet. Aquí, toma, entretente. Y se lo escaquetas y ala. Sí. Y a la media hora te dice, oye, Lego. Quítame esto, ponme otro. Vende la tablet y cómprame un libro, mamá. Ahí, directamente. Vaya tela, pero bueno. Qué horror. A ver, siguiente rápido, Redout 2. Lo he metido por motivos evidentes. Carrera de naves, que por cierto, el 1 le recomiendo, lo he recomendado varias veces. Yo sigo diciendo que no le conoce ni Dios, pero es muy bueno, ¿eh? De los juegos de naves futuristas y tal, el Redout, el 1 muy bien y el 2 tiene bastante buena pinta, en mi opinión. Ya, a ver, Lázaro, te la suda, ¿no? Va súper follatis este juego, ¿eh? Va toda hostia. Sí, yo es que vi el tráiler el otro día y digo, madre mía, casi me mareo. Bien, pero es que me parece todo como muy parecido a lo que ya hemos jugado. Sí, o sea, yo para jugar a esto me pongo el Wipeout este, la colección esa loca que sacaron en Play 4. Muy loca, ¿eh? Me lo juego en VR, ¿no? Y lo flipo en colorines, porque en VR es algo que se te explota el melón. Bueno, qué envidia esto, me da siempre dices esto. Esto es muy bonito y muy rápido y tal, pero es que no me dice nada. O sea, pues lo que te digo, es como otro Wipeout, otra vez lo mismo. Ojalá, así que, pero bien, otro Wipeout real, Eso ya sería pues sí. Bueno, Borja. Pues me quedo con esa última frase, que no teniendo un nuevo Wipeout que sería lo suyo, pues bueno, habrá que probarlo. Eso pero es. Lo que querría sería un Wipeout y no esto. Eso correcto. Es. O termina la frase. Que no está mal, cuidado, que yo también jugué el primero y estaba decente. O F0, venga. Eso es. Adiós. Madre mía. Ahí está. Madre mía. Esto es un Racing Simulator, tío. Si es que todo lo que tiene Simulator es malo. Qué contrario. Es un Walking Simulator. Oye, sí. Que conste que me está atacando la alergia, Tengo este ojo para no es Walking porque no tienen piernas, control. Claro. No sería Walking. Pero bueno, mejor dan dentro haciendo así como los picapiedra, tío. Pues podría ser. ¿Sabes? Bueno, Aureal, rápidamente, ¿tu opinión de esto? Bien, pues muy bien, cuando lo pongan a 0,99 en una rebaja. ¡Madre mía! Mira, madre ya no soy mía. El único que está angry. Pues PS Plus, ¿no? Juegos del mes de PS Plus. Juego del mes. Sí. Encaja perfectamente. Joder. A ver. Teniendo el Wipeout, esto a mí me sobra un poco. Pero que está, vale. Seguro que está para guay. No hay. Vamos. Entonces, para gente como yo, como no hay, pues juegas a esto que es de lo mejor que hay de género, en mi opinión. Sí que hay, lo que pasa es que salió hace 4 años. Bueno, sí. Pero sí que hay. Digo, me refiero es a que es muy grande ese juego, tiene muchos circuitos, lo tiene todo. Te va a durar mucho. Que sí, coño. Pero bueno, a ver, último. Y venga. Le he metido porque ha habido gameplay nuevo y porque he cambiado un poquito de opinión y demás. Gotham Knights. Que además, por cierto, hay que decir, que también lo he metido, que en un principio PS4
y la versión de PS4 y de One se han cancelado. Cosa que yo me quedo un poco sorprendido porque no sé... Hombre, eso te lo explico yo rápido. Eso. Venga, que han visto que no podían, no podían, y han dicho, ¿qué hacemos? ¿Lo mejoramos, lo curramos aquí para que se mueva bien o tiramos ya con la Next Gen y no tenemos que perder tiempo? Que reducir ahí. De han hecho, dicho, nos marcamos ya un CD este Projekt. El gameplay este que muestran rasca un poquito el frame rate, pero bueno. Y una vez dicho esto, ¿qué tal el gameplay? Pues no sé si vamos a coincidir, pero yo me subo un poquito. Me ha molado. Estoy contigo. Sí. Me sorprenden las gaunas, ¿no? No esperaba ya nada de esto y de repente he dicho, hostia, si parece incluso yo creo que va a ser Batman Arkham y tal. Muy divertido. A pesar de los personajes y a pesar de licencias que se toman un poquito chorras, sí. Como lo de Capucha Roja ahora puede hacer un salto místico. Vale, ¿y por qué no vuela ya directamente? Pero bueno. Que podrían haberle metido un cacharro como este de Nightwing, pero bueno, que sí. Son gilipolleces, eso. Pero... Sí. Yo ya tengo gol en las gaunas. ¿Borja? No, a mí bien, porque desde el principio no me parecía mal. O sea... Es que tú eres muy facilón, tío. Es que... No, a mí me gusta, tío. Te diré. Solo eres anti-Nintendo, ¿no? Este chico, tío, no. No. Pero, no, pero principalmente okay. Sí. Pero el Nightwing este, tío, es un chico que a mí me parece que da demasiadas volteretas, para mi gusto. O sea... Le veo... No, andar no anda. Claro, sí, le veo que es un poco de andar. Se transporta chico, rodando solamente. O sea... No, a mí personalmente me gustó más, no entiendo por qué os gusta más este, que lo respeto y me lo explicaréis, pero me gustó más el primer gameplay, incluso ahí con su Robin y su Batgirl, me pareció más, no sé, más que... entretenido, más vertical el diseño de los niveles, no sé qué, aquí, pues sinceramente no sé, a mí no me dice gran cosa. Yo no me subo sí. Tampoco. O sea, no me dice gran cosa. No me dice nada que nada. No me dijera el otro. A mí, o sea, a mí bueno. No me... Ni este ni el otro. O sea, yo me he puesto a ver el gameplay y lo he quitado porque me estaba aburriendo. Hombre, contado con ello, no. Lazarín. Me parece súper lento. O sea, los combates son que casi bostezas. O sea... Ahora no es sé. Flipante no... lo mucho que han copiado de Spider-Man, ¿eh? Mucho decimos de Arkham Knight. Pero juntado, Batman y Spider-Man la manera de la movilidad y venga, el ahí. Ganchito de pa como para saltar, que no digo que sea algo malo, cuidado. Yo esto, y Spider-Man yo esto, está muy bien. Mal, o sea, vaticino mal. O sea, jugando va a ser un puto coñazo. O sea, es que lo veo. Pero mi experiencia cosa, me dice Lázaro, que esto va a ser una puta mierda. Tiene cooperativo. Ahí ya. Con tu primo lo puedes jugar, cuidado. Sí, hay muchos juegos que tienen cooperativo, que eso es un tostonaco. Voy a seguir jugando a Godfall, tío, así te lo digo. Joder, que por cierto, está bueno, jugando mira, también. Fuera, madre mía. Que diga algo a otra persona, por favor. Vamos madre, a pedirle es que patrocinio a la gente. Vamos a quedar. Sí, les voy a pedir a los de estos que me. No me acuerdo cómo se llaman. Vamos a quedarnos con lo mejor de los Batman, ¿eh? Los niveles de conducción. Que era para cortarse las venas, tío. Era absurdo. O sea, no tenía puto coñazo. Pues venga. Esto es muy Spider-Man. ¿Esto qué también. Mierda es, tío? Sí. Este juego esto de tirar al coche así. Claro, venga. Otro lo han copiado tal del mundo de 2008. Pero a mí me gusta. 2005. A mí me gusta. A mí también. Yo no lo critico. Digo que lo han yo lo he dicho mil veces. Copias buenas, sí. No hay problema. Yo no tengo problema. O sea, es que es así. Preferiría que fuera totalmente original. Que va corriendo y se frena ahí. Se para ahí. Se para todo el rato. Pero si tú super juegas lento. Auténticas mierdas, tío, tipo Cold Vein, auténticas mierdas, tío, ¿cómo me estás contando, tío? El ¿cómo no se llamaba la basura bien. Esa china, tío, de Battle Royale, sí, que no tío, sé ni cómo eso, polla se llama? Era una putísima mierda. Eso era una puta mierda. Eso era peor que esto. Pero yo sé que era una puta mierda. Claro. Una cosa es que la juegue y otra que no sea consciente de la mierda que estoy jugando. Claro, joder. Claro, esto va a ser una mierda. Ya está. Ya está. Ya lo verás. Ya estaría. Ahí te le dejo. Ya como vuela. Pues hasta aquí la actualidad, ¿eh? Vamos, control, vamos como un reloj, ¿has visto, tío? Sí, estamos sí, bueno. En on time, pero totalmente, ¿eh? Ahora vamos a, vamos a están diciendo que molaría lo mismo, pero hecho de Lego. Qué horror, tío. Joder. Madre mía. Ojo, en fin. Que estaba por ahí el, ¿cómo se llamaba? El Lego City Undercover, ¿eh? ¿Era? Sí. Hablo de memoria. Sí. Vaya basura. No, era. Qué asco.
En fin, que salió primero. Hostia, uno de los mejores juegos de Wii U. Sí, continúa. Es verdad, era de Wii U, ¿no? Y luego salió Switch. Sí. Bueno, en fin, no sé, me confundo. Vaya tela, tío. Que. Se está pavo, dice, madre mía. Control. Que vamos con el tema de la adquisición por parte de Embracer Group de. Pues de un lote bastante, bastante completo, ¿no? Entre ellos, Crystal Dynamics, Eidos Montreal. Que a mí, por ejemplo, Eidos Montreal es un equipo para mí está bastante ninguneado. A mí me parece de los equipos más elegantes a la hora de diseñar estéticas y esas cosas. Y luego, pues, se han quedado con un lote de series que vamos a pasar rápidamente por 300 millones de euros. En fin, ya hemos hablado, creo que antes, o no lo sé, pero así rápidamente. A mí me parece jauja. Y yo creo que, como bien dijo Marcos en Generación Z80 el otro día, la están peinando para venderla. Tal cual. Eso yo pienso igual. ¿Lazarín? Tiene un sentido, tío, lo de... O sea, es como... Le han dado 300 millones y un globo, ¿eh? Y se han ido más contentos con el globo que con los millones. Tío, es que no tiene ningún sentido deshacerse de todas estas licencias por ese precio, tío. Me parece un escándalo, me parece una engañifa, un tío. Y encima, dicen... No, este dinero lo vamos a emplear en desarrollar nuestro mercado de NFTs, ¿eh? Cuando los NFTs están hundidos en la puta mierda, que ya se ha dado cuenta todo el mundo que es un puto timo y una puta mierda, tío. Eso es muy fuerte. Es que, tío, o sea, lo de Square Enix es de coña. O sea, yo tengo la sensación de que, o sea, si nos acordamos hace unos años, eran títulos súper japoneses, o sea, Roll, tal, no sé qué. Y de repente quisieron introducirse en el tema occidental y entraron ya pues que si Crystal Dynamics, no sé qué, empezaron a comprar ahí compañías y licencias. Pero bien, yo creo que sí, bien. Sí, yo creo que lo hicieron bien, ¿verdad? Pero de repente pues eso, IO Interactive fuera, ahora bien. Esto, o sea, o lo que dice Marcos o directamente pues se quieren concentrar en su mercado, en el japonés, y hacer su jueguecito de rol. Pero es que eso no tiene sentido. Ya está. No, claro que no. No tiene sentido porque ahora mismo, o sea, otra cosa tendría sentido si programaras especialmente, o sea, programas un montón, casi todos tus juegos fueran para Switch. Porque ahora mismo en Japón solo juegan a Switch. Desde hace, ya lo sabéis, desde hace mil años. El mercado japonés, para nuestra desgracia, no tiene nada que ver con lo que era. O sea, es que es así. No sé. ¿Aureal? ¿O es el panorama? Es que tampoco tiene sentido. Lo único que está claro es que querían deshacerse de todas esas licencias y han cogido la primera oferta que les han hecho, porque vale que son cantidades que nosotros se nos escapan, pero lógicamente millones por esa por hasta esa 300 licencia, euros habla por ti, para mí, habla por ti, ¿eh? Es que es eso, no es incomprensible y es que llevan una estrategia que no tiene mucho sentido desde hace años, porque tenían unas previsiones de venta para la mayoría de estas licencias absurdas. Que han vendido bien dentro de lo que ha sido, han funcionado muy bien, pero claro, para lo que ellos tenían previsto de 10 millones, 20 millones, no han alcanzado esas cifras ni de coña. Así que no sé. Son estrategias que no alcanzo a entender qué pretenden. Porque es lo que dices tú. Si ellos estuviesen funcionando a tope en Japón, es que incluso los juegos que están sacando los van sacando con cuentagotas y muchas veces también tienen unas previsiones de ventas absurdas, pues no consigo comprenderlo. Pero bueno, ya verán. Van a abrazar el peor mercado que hay ahora mismo, que es el de los NFT de mierda y blockchain. Sí. Qué sí, asco. Es como... Se van a comprar sellos ahora, tío, para... Sí. Que madre mía, van a ir... Por un filatélico, tío. Es que vaya tela, tío. Una compañía Vaya visión tienen. Que joder, muchos jugadores, así que llevamos años en esto, le tenemos bastante cariño. Pues un cariño especial, yo creo, ¿no? Sí. A Square. Sí, Borja, sí. ¿Qué te parece el Pues yo, claro, lo veo muy, muy loco todo. O sea, me llama la atención también que ellos dieran... o una de las causas que han dicho es como que pues que esto les estaba costando un ojo de la cara hacer Vengadores y hacer no sé qué. No te jode, pon eso pues, era siempre el mismo ejemplo. Claro, es que, ya, es que... claro, pero me sorprende eso cuando tienen ahí el infame coño, el looter este que sacaron hace nada, que hay una persona madre, jugando. Madre mía, que es verdad que les habrá costado mucho, ¿no? ¿Eres tú, no, Lazar?
la persona. No, no, vale. Tío. Si dijeras bueno, el Outriders, sí. Pero, no, no, eso bien. Pero eso Babylon's es otro Fall, tema. Tío. Eso sí, lo miré el otro día y había jugado 5 horas y pico a Babylon's Fall. O sea, debo ser el que más ha jugado de todo el mundo. Pues sí, no, pero yo, acuérdate que tú y yo desgraciadamente, jugamos un rato y... Desgraciadamente he jugado más que tú, Lázaro. O sea, joder. Cual, no, claro. Por trabajo, claro. Yo no entiendo claro, muy claro. bien ese tal, pero como soy una persona documentada, tío, os voy a decir algunos datos, tío, que hacen más loco todavía la compra de estos tíos. O sea, la venta. Que ya no es... el tema Activision ni Bungie. No, no, es que es muy loco. Es Embracer Group, tío, que es los mismos tíos que compran esto. O sea, perdón, Square Enix, Embracer Group, voy luego. Square Enix ¿sí? compró por 409 millones Taito. Wow. O sea, que dices que es una cuidado. Compañía para sacar recopilatorios de juegos viejunos que no les han dado. O sea, que no quiero ni pensar qué dinero no, que habrán no han hecho, conseguido que no han con hecho nada. Absolutamente nada. Que no han hecho en la puta mierda. O sea, que habrán sacado nada. 4 recopilatorios de juegos viejunos, tío, y dices, pues ¿y toma, eso? 400 kilos. Y tú valoras Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Los Vengadores y toda esta mierda a 300. Sí, pero es espera, luego, espera. Espera, sí. Ahí te interrumpo, que es por deshacerse de los... Es que ahí no son solo licencias, porque ahí con Taito era, según parece, licencias en la compañía, sí. Aquí es por deshacerse de la pasta, de los sueldos, básicamente, de las nóminas de los estudios. Que es, bueno, bastante, pero... es bastante triste. Pero imagino bastante que triste. Comprando Taito también adquieres los sueldos de la gente de Taito. O esa gente... La gente de Taito es que ha muerto de vieja hace es años. Es que los de Taito... Claro, habría cuatro esa gente no come de control. Pero son, da igual, o sea, son momias, es que son todos disparates rastan, ¿no? O sea, sí, pero que sí, que o sea, es Embracer Group, los mismos que compran esto, compraron Gearbox por 1.300 millones para que les hagan que Dios bendiga a Borderlands, ¿eh? Pero que estoy comprando una compañía que lleva 10 años haciendo un juego y a ti te vendo por 300, o sea, por 1.000 millones menos. A toda esta peña que te hace... No tiene sentido, tío, sí. Es que es muy loco. O sea, yo creo que están todavía brindando y de fiesta desde hace un mes, tío, los de Embracer. Ahí. Y todo claro, claro. Están es que borrachos, tío. Nah, yo es creo que se nos escapa algo. Es decir, Tomb Raider... Sí. No, solo está Tomb claro, Raider cuesta más de 300 millones, estoy convencido. Claro, tío. O sea, solo Tomb Raider cuesta más de 300 millones. Pero entonces hay algo que se nos escapa. Tío. Es así, o sea, no tiene ningún... Vamos, es ridículo, o sea, es una cosa... Pero ojo, algo chungo, o sea, algo tipo esta casa es una ruina. Sí, o sea, que ahora de pronto van a abrir los tíos en Crystal Dynamics, tío, y se les cae todo el invento encima y los empresarios están diciendo, pero bueno, tío, qué movida. Vaya compra de mierda. Ya, lo único que se puede extraer son cosas como que lo querían librarse de ellos cuanto antes, que tenían mucha prisa, porque al aceptar esa oferta, no sé, es que han cotizado a la baja totalmente, ¿no? Es que lo que dice Sergio, una licencia como Tomb Raider ahí, solo ya lo que es el Crystal Dynamics y la licencia, ya tendría que costar mucho más. Y va en un lote enorme todo lo que se han deshecho. Que ahora vamos con el lote enorme, que yo creo... Que merece la pena, ¿eh? Ir ahí... Le van a decir a los de Brothers Group, no, Brace. Bueno, igual. Le van a decir lo de lo barato sale caro, ¿eh? Ya verás. Y se van a comer un cagado, ya verás. No, ay, algo está. Raro hay, tío. Eso está algo claro, hay, ¿eh? Algo hay. Hay algo oscuro, ¿eh? Eso mola, ¿eh? Hay que investigar. Aureal, investiga. Que eso te mola a ti. Ahí ponte investiga, a investigar. Investiga. Habla con tus... Horizonte, amigos, tipo, cuidado, Iker. Con Geo y con toda esta gentuza, que seguro que sabe ahí, tiene información fresca de la de Augusta. Mi amigo. Y ya está, correcto. Y pues, a ver, hay mucha gente... Está cayendo el ojo, con la alergia, mira qué maravilla. Joder, pero si yo estoy con gata nueva, ya sabes, si tengo alergia a los gatos. Está ahí con gata nueva. Hola, guapa. Sí, recién adoptada, quiero decir. Ahí está. Porque, bien, que tengo mucha alergia, da igual, vamos a aguantar. Que lo que decía, que hay mucha gente que no tiene ni idea de las licencias que ha comprado. Ahora, no todas las... Porque, ojo, las licencias que tiene Embracer Group, vi el listado entero y es una cosa... Es impresionante eso, ¿eh? Pero es que son otros que llevan comprando, tío, sin parar. Pero, ojo, que en cuanto a licencias... ¿Qué tal? A lo mejor ese es el secreto. Ahí no pagan. Tienen los billetes con un cable ahí, tiran de ellos luego. ¡Ahí va! Madre mía, fuera de la licencia que tiene esta gente, equiparables a las de
Sega, Capcom, Nintendo, o sea, es una cosa, pero incluso, pero inactual, por así decirlo, es una cosa muy loca, es muy fuerte, o sea, tiene además de todo tipo, o sea, más casual, más, ¿sabes?, ultra nicho. Pero suelta prenda, cuéntanoslo, informa a la gente. Oye, o sea, Metro, por ejemplo, Metro es, o sea, vamos a hablar de todas las que acaba de comprar. Es que Gearbox es suya, o sea, Borderlands es suya, sí. Darksiders es tuya, o sea, es que es... Y todo una, THQ. Todo, o sea, THQ es suyo, sí. THQ Nordic es suyo. Koch Media, que para que la gente lo sepa, Koch Media en España saca 30-40% del mercado, de los juegos que salen al mercado, son de Koch en físico, lógicamente, digital luego y la de Dios, claro. Es suyo, o sea... Es una cosa muy loca. Es una cosa. Saber Interactive es suyo también. Prácticamente es todo suyo. En fin, en caso de duda, es de Embracer Group. Y ya está. Y eso que todavía no se han puesto de acuerdo, por así decirlo, de. Porque cada una va por libre. Es decir, no es como, yo que sé, como Nintendo, que es un todo, o Sega es un todo. Van por libre. Como llega un momento que digan, oye, vamos a juntar todo y vamos a hacer. Eso es una barbaridad. O sea, está años luz de Ubisoft, por ejemplo, que es de las compañías europeas más grandes que hay, pues a años luz, o sea, que no tiene nada que ver. Ni más ni menos. Sí, no. Y luego tienen muchos estudios que parecen pequeñicos, pero que sacan cosas bastante interesantes y que darán su dinerete, ¿eh? Correcto. Además, mucho doble A con cierto éxito, que yo creo es una fórmula interesante. Y ahora con Crystal, que yo sigo defendiendo a Crystal. O sea, lo de Crystal... Yo creo que era más culpa de Square y además se está demostrando porque todo lo que tocaba últimamente Square era pues un poco escoria, con alguna excepción, porque a mí Guardian es bien, pero vamos, tampoco tal. Y ya está, pero de Babylon's Fall, o sea, yo no me puedo creer que Platinum sean tan malos, o sea, no, de repente, y Crystal Dynamics sean de repente, pues no. A mí no me ha sorprendido mucho, porque yo no les tengo en muy alta estima. Hombre, Platinum depende de la pasta que le metas, tío. Pasta, te hacen un juego o el mismo juego un poco mejor. Entiendo lo que dices, Lamia. Sí, pero por esa regla de tres, tío, es un estudio que casi, o sea, supongo que dices que siempre hace lo mismo, ¿no? O sea, tipo pero es que Supermassive siempre hace lo mismo. Codemaster siempre hace lo mismo. Milestone siempre hace lo mismo. Joder, claro, pero te vas ahí a ejemplos, tío. Es como, no sé, Capcom hace lo mismo, ¿no? Ya, hace unos juegos de lucha y hace otras cosas muy guays. Sí. Pero a ver si me entiendes. Joder, From Software, coño, mejor ejemplo que te puedo poner. Que ya sé que tampoco es tanto de negocio. Pero claro, es que esos son ejemplos, tronco, claro, de compañías que hacen el puto mismo juego toda la vida. Claro, pero pues el problema es que ni los de From Software me seducen, ni los de esta gente tampoco. Por eso te digo que te entiendo, o sea, sí, que te entiendo. Pero muchos de sus juegos, incluso los que no conocen idiomas como Astral Chain, son muy buenos, coño. O sea, es que las cosas como son. Pues yo Astral Chain lo empecé y como las 5 horas o algo así lo... Que tía, me aburría demasiado mucho. Aguantaste para lo que eres. Sí, tío, aguanté mogollón, tío, pero es que no. Me tenía que obligar ahí, en plan, venga, voy a avanzar un poquito. Con qué ganas, joder. Como yo con Babylon's Fall, tío, de todas formas, es tan incomprensible como la compra esta, O sea, que si no puedes hacer un juego tan mal. No. Sí, o sea, claro. Hay algo raro. El mejor gráfico es el Weird West, Totalmente. Un juego le da 2.000 millones de vueltas, ¿no? Lo que comenta Cristian Daniel en el chat, que si esa gente se gastó tantísimo dinero en la peli aquella de Final Fantasy, de Spirit Within, los 90, ya las malas decisiones económicas le vienen de lejos. Claro, sí, no me sorprende nada. Pero vaya pelazos, había en esa película. Hombre, ¿Cómo estaban esos, tío? Qué pelo, más bueno. ¿Cómo? ¿Cómo nos la colaron, con aquello, tío? Que tenía de Final Fantasy. Yo fui al cine y todo, me gustó. Nada. Yo fui al cine y salí diciendo que me había gustado. Cada Final Fantasy es diferente. Así que la película, pues también, diferente. Cualquier cosa. Oye, que me acaban de recordar. Que, por cierto, hay que avisar. Control se ha ido a hacer sus cositas. Luego, imagen fija. A menos de momento, no sé si volverá o no, vete tú a saber. Y el tema concurso, joder, que se nos había olvidado. MotoGP 22, dos clavecitas a elegir para Bobby y Bernabé, que son los dos ganadores. Y como suplentes, pues si no cumplen los requisitos y esas cosas que pide Control, David Civiza, Jota y Miguel Abad. Que no abadíe. Así que. Nos ha mandado otra vez será. Casi. Nos ha mandado una recreación Control de lo que está haciendo ahora mismo en la cocina. No sé si se verá ahí, tío.
Se ve un poco como el culo, pero sí, la está viendo, sí. Gracioso. Sí, bueno, dando vueltas a una tortilla y rompiéndola. Eso es, y troqueler, ¿eh? Qué maravilla, tío. Haciendo sus cositas, efectivamente. Pero bueno, oye, que vamos a repasar, ¿no? Es una pena que no haya habido, pero bueno, da lo mismo. A ver si os acordáis. Yo he tenido que mirar varias, porque reconozco que había algunas que sí y otros no me acordaba. Como, por ejemplo, han comprado, vamos a hacer el repasito, Akugi de Heartless, juego de PSX original de 1998, ni puta idea. Hombre, tío, eso es una joya. Una joya inolvidable, tío, de las garras. Yo me acuerdo un poco, pero yo creo que lo he olvidado. Ah, yo he hecho los deberes, es una chusta, a menos voluntariamente. Eso mola mucho porque... ¿Te mola mucho? No, espera, ahora lo explico. Claro. Se encargaron a Crystal Dynamics de hacer un juego de acción, tal, sí. Correcto, sí. Es de Crystal. Ahora mismo. Vale, ya sé cuál es. Y cogieron el motor del Jex, del Gex 3D, y dijeron, raca atrás, le pusieron unas skins plantaron y ahí. Ya está. Sí. Y ya está. Y como todo el mundo sabe, que luego hablaremos de él, el motor del Hex era una cosa muy, muy loca, muy avanzado para su época, ¿verdad? Una cosa increíble. ¿Eh? Pues el motor del Hex no estaba nada mal. No, ni bien. No estaba nada mal. Ni bien. ¿Cómo que no? Pero coño, el Gex 3D, en su día, ¿en serio? ¿Me has dicho que no estaba bien? No, te lo digo. Era guay, joder. Tú eres de los que defensores de... Luego vamos, guárdatelo. A tope. Que luego vamos ahí. Gex, a muerte con Gex. Que sí, que te calles, coño, que ahora vamos. Y quedan tres al tercero. El segundo, Crash and Bar. Este sí que no tenía ni puta idea, pero ni me sonaba. PlayStation 2, Xbox, 2004. Pero, insisto, ni zorra idea de nada. Pero aprovechando que no está Control, tío, a lo mejor podemos enseñar una imagen de la Cuyi de Heartless este, tío. Dejarles si yo tengo, ojo, si los links los tengo, pero yo no sé, Akugi, yo puedo mandar. Ya. Yo puedo dejarles, Akugi, dejarles. Claro, pues compartir tu pantalla y que lo veamos ahí a todo. A lo mejor puedo. No, sí, claro, puedo. Voy a intentar. Está en la carpeta, enseñar. A ver. No, da igual. Mira qué pinta anda. Tiene. Qué maravilla, ¿eh? Claro, el hombre. Mira la calavera. Este era muy étnico, tío, estaba muy bien. La calavera está pinchada con fuego. Que dices, pero ya que está en la Zari, mete los links. No seas cutre, hostia. Pero vamos a ver. Es que ¿qué pasa? Vale, el video. Espérate que lo busco. Joder, macho. Venga, vale, tienes toda la ración. Vamos a hacerlo bien. He vuelto. Hola, ¿qué tal? Venga, tío, es que soy multitarea, soy... Buah, es que vale un punto, sí, joder. ¿De qué estamos? Ah, coño, del Crash and Burn este. A ver si eres capaz. Hay un Photoshop, tío. Yo a ese le veo... O sea, el juego también he mirado porque yo tampoco me acordaba, me sonaba el nombre. A mí no, pero ni eso. A mí me sonaba, pero no sabía muy bien de qué, pero no he jugado en mi vida. Pero lo he visto y le veo cierto potencial, tío, a ese juego. ¿Le ves potencial? Volviendo hoy en día. O sea, que decir, podrían hacer un Wreckfest. O algo de eso, ¿sabes? O sea, o un Destruction Derby. O sea, lo veo, eso de las hostias y los coches. A ver. No está tan explotado como parece. No es lo mismo que Wreckfest. No. Wreckfest no, divertido, claro, no. Destruction Derby, coñazo, a pesar de lo bueno, de pero la, en su día, cuidado. Dice. En su día. Muy bien, era un coñazo en su día. Un coñazo. Sí. Pero Wreckfest está muy bien, tío, y bien, veo yo ahí que hay una posibilidad de hacer algo similar. ¿Para qué quieren hacer eso? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, ahí está. ¿Queréis ver el Crash and Burn, entonces? Sí, claro, joder, verdad, sí. Ahí. Vamos a ver. Espérate, tengo que saltarme un anuncio de mierda. Estás a ver, vamos allá. Ya que estás. Game Play. Lazarino, Aureal. A ver si lo consigo. ¿Te sonaba esto de algo o qué? ¿Qué va? No. El nombre sí que me sonaba, pero como sacaban tantísimos juegos de coches por entonces y a rebufo de. Tú fíjate. Extender. Joder. Fíjate qué maravilla, ¿eh? ¿Este le conocías tú, Lazarín? Me suena un poco, pero. En un emulador, ¿eh? Esto es en PCSX. Sí, con su HD y su cosa. Madre mía, mira cómo mola los trozos. O sea, saltan más trozos de coche que coche hay. Eso te iba a decir. O sea, se choca y saltan tiene una cosa, ya es más realista que Gran Turismo, ¿eh? Cuidado. Sí, también. Saltan trozos constantemente ahí de cosas, tío, sin sentido alguno. Qué maravilla. Qué triste, tío, lo de los sistemas de daños. A ver, siguiente, que nos estamos recreando con esta mierda, hostia. Deus Ex. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que Dios me lo bendiga. No tengo palabras para describir eso, a pesar de que yo entiendo que el último, el final era un poco...
pero aún así me gustó. Saga, pero tío, ojo, coger ese la pizza. Ahí. Lázaro, la no. pizza, que te llaman. No, yo creo que no. El japonés, pero bueno. El japonés, tío. Que te el japonés, es verdad. Tus colegas. Creo que esto es el enlace de Deus Ex, ¿no? Pero del Deus Ex original. Deus Ex. Sí, no, Deus Ex. No, este es el Mankind Divided. Este, no, el original. Pero este, no, es, pero este es guay. Sí. ¿Este te gusta este a ti, Lazarín? ¿El qué? ¿Te gusta a ti este? ¿El Mankind Divided? Sí. Sí, nada, Deus, me gusta bastante. Coño, bien, bien. Me gusta bastante este juego. ¿Cómo no le va a gustar? Sí, tío. Y me lo acabé, ¿eh? Es buen juego, entonces pues a lo mejor no le gusta. Claro, pues, a mí este sí me gusta, tío. Sí, ¿no? Single player, además. Sí, me gustó. Lo que pasa es que, joder, estoy intentando poner una escena así un poquito divertida. Da igual, hombre. Con cosas. ¿Borja? Bueno, no es un juego especialmente divertido. Era ahí tu hackeo, tu sigilo, tu combate. A mí todos los juegos, tío, de ese palo me gustan. O sea, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, pero sí es verdad que se quedaba cortico ahí en algún momento, ¿no? Era un poco como que quería abarcar un montón de cosas, que lo hacía bien, pero se acababa. Era como los juegos de 8 bits, aquellos de ordenadores. Que decían, mira, me he comprado el Ghost and Goblin, va a ser como la máquina. Y en el tercer nivel se acababa. Y decían, me cago en la puta, si me han engañado. Se quedaba ahí como. A ver, como mundo, eso no lo veo yo. Era mundo semiabierto, que no era abierto del todo. A mí me parecía guay, ¿eh? Lo del mundo semiabierto, que te voy a decir es. Formato altamente positivo para mí. Correcto. Es como el último Metro. El Metro Exodus, tío, para mí tiene el formato perfecto. Correcto. Es lineal, pero tengo guay. Un sitio abierto que exploro, que me entretengo si quiero y si no, tiro para adelante. Pero vamos, Deus Ex, tío, muy bien. El primero me gustó más que el segundo, eso tengo que decirlo. El segundo, el problema que tuvo es que Square estaba empeñada en sabotearlo, porque lo troceó. Muy en su línea. Todas las movidas aquellas de los DLCs, no sé, la promoción que le dio, no parecía que le tenía odio al juego. Que lo quería, se lo quería cargar. Sí, sí. De hecho, está ahí. Pero es curioso que ahora que lo hablamos, tío, Square nunca, bueno, nunca no, pero hace más ese tipo de decisiones extrañas y malas con los juegos estos occidentales que quería de novete. Sí. O sea, que decir que con el Final Fantasy no tienen huevos a hacer eso. O sea, bueno, lo han hecho con el remake. Y mira Dragon Quest, que Dragon Quest es más, ¿cómo decirlo?, más genuino en el buen sentido. O sea, claro. Que la hostia. Ahí sí que no me hacen cosas raras, ¿eh? No, se lo juegan lo mínimo, pero vamos. Que sí que es verdad que han maltratado un poco muchas de estas. Un poco bastante. Su estrategia occidental ha sido un poquito. Un poco bastante. Sí. Lo que decía Aureal de las ventas. O sea, recuerdo que Hitman, que a mí, por ejemplo, Absolution me pareció sensacional, de los mejores juegos de la generación que a nadie le importó, pero a mí me pareció la hostia. Creo que los tres nuevos son unos pepinos también, pero bueno, sí. Sobre todo el último, pero decía que sus previsiones eran, pues yo qué sé, no sé si eran como 3 millones, además saliendo en campaña Navidad con todo, dices, pero sí. que Hitman, a ver, que nos gusta a los que nos gusta, pero que no puede competir con Assassin's Creed y con Call of Duty y con estas cosas, chicos, o sea, que no te guste o no te guste, no puedes hacerlo. O sea, pues ellos estaban encabezados, claro, luego vendía 1 millón y pico o una cosa así que estaba muy bien, dice, esto es una puta mierda. Claro, sí. Dice, pues no, es que no, es que tu previsión ha sido lamentable, ha sido un puto desastre, o sea, no tenía ni pena. Claro, bueno, pero también está el tema de cuánto les haya costado hacer cada juego, que eso yo no lo sé. Pero quiero decir que a lo mejor el Marvel Vengadores, además de haber tenido además de haber tenido una previsión de ventas muy loca, también es que a lo mejor les costó más de la cuenta hacerlo, que no lo sé, Pues no lo sé, porque no pagaron a los actores, por las caras. Entonces, no sé yo, Ahí se ahorraron unas. Joder, es verdad. Unas perras, ¿no son los de las películas? ¿No son los mismos? A mí se me parecen mogollón. ¿A que sí? Iron Man es clavado, que sí. Pero vamos. Clavado, igual que Rocket en el otro, y Groot en el de los Guardianes de la Galaxia también son clavados. Los clavados. Otros ya no tanto, pero... Joder, macho. A ver, siguiente. A ver, espérate. Lazarín. A ver si lo. Que tengo aquí la ventana del Chrome, que soy cutre como una mierda, Vaya. Qué asco. Vaya tela, tío. Bueno, venga, sí, mira, Ghostwire Tokyo, descuento. Venga. Comprárselo. Quizás si le das a pantalla completa, perdemos todas estas cosas que nos están molestando de tu pestaña. No lo sé. Pues es probable, mira. A ver, espérate. Saltar anuncio, esto, lo otro, lo demás allá. No lo sé, tío, yo qué sé. No sé cómo hacer para ocultar toda esta mierda. No, pues si lo pongo a pantalla completa, lo pierdo, no lo sé, lo que pierdo. Déjalo, vale, no da igual. Muy bien. Venga, vale. Que el primero era en 2D, pues la gente, al principio, yo creo que muchos tienen el recuerdo del Hex 3D, que era un poco escoria, y el Hex 2D a mí no estaba mal.
Dentro de... El 2D estaba guay. Que salió para 3DO. De sí. inicio, ¿eh? Salió sí, para sí. 3DO. El Gex 3D es buenísimo, tío. Bueno, el Gex... A ver, el Gex original, pues, oye... Es un poco... tal. Pero... El Gex 3D ahí sí que dieron un salto de calidad, ¿no, Lazarín? ¡Hombre, tronco, no me jodas! Gex 3D está cojonudo. Está cojonudo, tío. No me digas que no. No. Hablas con alguien que jugaba lo que jugaba. Entonces, claro, el listón estaba pues un poco arriba, chico. O sea, te pones a jugar. Se queda en negro, ¿verdad? Esto pasa, sí, cuidado. Esto se queda en negro. Esto es una mierda. A ver, yo pensé que Sonic, tío, era cojonudo hasta que jugó Mario. Y dije, ¿cómo qué? Ah, amigo. Esas cosas pasan, efectivamente. Tío. Hostia, ¿has dicho algo bueno de Nintendo, Borja? No, no. Pues sí, pero si yo a soy mejor. Más nintendero, tío, que... Bueno, no. Pero no, iba a decir que tú no, porque estás obsesionado. Pero dice que yo Nintendo fenomenal. Si es que yo me... Soy bien, como bien. Papá furioso, yo me enfado con todo. A ver, mójate, Gex. 3D. Gex, en este muy caso. Mal, tío. Ni 3D ni 2D. O sea, me parece un muy juego bien, mediocre. Es lo que tienes que decir. Ay, ¿ves? Gentuza, estás aprendiendo la. Qué gentuza. Muy bien. Vamos a bueno, ver. Tío, pero vamos realista, a ver. Me parece bien. Pero, a ver, escúchame, escúchame. Claro, fíjate lo que te digo. Mejor que Gex 3D de lagartos era el croc de Aegea Lima. Hala. Pues lo compro también. Siendo un poco. Os estáis flipando también. Ahí, ¿eh? No, no, a ver, te digo. Creo que era un poco escoria, pero no tan escoria como el Hex 3D. Ni de coña, no sabéis de lo que habláis. Sí. No sabéis de lo que estáis hablando. No me bajo, no me bajo. Ni idea pero tenéis. Bueno, que Aureal, que estás callado, tío, di algo, el puto no, Hex. No, no, sí que yo de Gex solo me gustaba el primero, que los otros los jugué y no eran para mí. Me gusta el primero, pero quizás un poquito por la inercia de que eran los juegos de lanzamiento de PlayStation de aquella época. Bueno, te estás quedando solo, Lázaro. Qué polite, qué polite. Vamos a ver. A ver. ¿Había un juego de plataformas 3D que no fuera en Nintendo 64 que fuera medianamente bueno como Gex 3D? Estoy de acuerdo, pero ese no es mi problema, chico. O sea, si no, no pero tenía. Era bastante bueno dentro, bueno. De, dentro del horror. A mí me gustó ojo mucho. Con el 40 Wings, ¿eh? Con ese planteamiento de Lázaro. Joder, compro más. Es que no había. Porque, o sea, si tenías una Play y querías jugar un juego de plataformas en 3D, que hay gente solo que defiende eso. Que hay gente que defiende de Jumping Flash, ¿eh? Ojo, cuidado. Ah, coño. Pero juro, ahí sí que hay que estar totalmente tronado de la cabeza. Ojo, cuidado. A mí hay me que estar tronado. Pero tío, si son una puta basura. Que además jugabas con el mando original, que no se podía jugar. Es que no se podía jugar esa auténtica historia. Soy pero bueno, estar sí. tronado, tío. Ahí compro más. Si me dices que dentro de lo malo es de lo mejor, entonces sí. Pero no. ¿Sabes cuál era mejor, tío? Tomb Raider. Ya que estamos, ¿no? En fin, oh, oye, sí, bueno. Que vamos con plataforma, PlayStation, tío, pues. Vamos a hablar del siguiente. Legacy of Kain para PSX 1996. Y ojo, venga, este juego. Y si quieres ponerte a HBO Max por 8,99. Podríamos doblar. Ya que me saltan los anuncios, pues coño, los comentamos también. Claro que sí, coño. Claro, no, incluso habría que doblarlos, tío. A ti eso se te da bien, tío. Locutarlos. Sí. Que Legacy of Kain, he puesto, pues, lógicamente he puesto Survivor, porque para mí es el mejor con diferencia. Pero el primero era de Silicon Knights, que yo no lo sabía. Uh-huh. Que yo recordaba que era Crystal Dynamics, pero no, ellos se hicieron como de editores, pero el original es de Silicon Knights. No joder. Jodas, eso no sabía. Sí, sí acabaron una, fatal claro. luego. No. Bueno, es que con Dennis Dayak acababan mal hasta el apuntador, también te digo. Algo tendría ese chavalito, ¿no? Algo tendría el amigo que no... no. Pero bueno, oye, Legacy of Kain, Aureal, que esto sí es tu movida, claro. Ahí, hombre, a mí me chifla esta saga, pero yo he asumido que no van a sacar nunca ya nada más. Esto es wishful thinking de desear que se sacasen algún juego, pero no va a llegar. Pero ahora, no crees ahora no crees. No, yo no estoy seguro. Esta saga no tienen interés en resucitarla y tampoco vendió demasiado. Es una. Ahí te equivocas, tío. El Soul River original vendió bastante bien, ¿eh? Vendió 1,5 millones que en aquellos días, teniendo en cuenta tal y cual, no estaba mal, ¿eh? Solo pero luego ya lo siguiente. Luego ya lo claro, siguiente. Claro, siguiente es no. hasta luego, pero sí. Sí, sí. No sé, tío. ¿Borja? No, potencial tiene todo el del mundo y podrían hacer algo maravilloso con ella, pero interés por parte de los dueños, no creo. Bueno, los dueños son nuevos, tío, no sabemos qué quieren. Eso o sea, sí. Yo diría que
aquellos que son muy dados a los doble A, a lo mejor no el mega juego de eso de gastándote la millonada, pero un juego así de clase media tal, se podrían hacer. Y Soul River, tío, pues me parece un pepinazo, claro. Sí. O sea, ya creo que lo he dicho alguna vez, creo que incluso en este misma, en esta misma sintonía, pero si no, en otro sitio, da igual. Que, en su radio amiga. Claro, esta cosa que hacía Soul River, tío, es lo que nos ha vendido PlayStation, que era Ratchet & Clank, una dimensión aparte gracias al poder de PS5. O sea, esto de transformar un escenario, esto es imposible en cualquier otra generación. Sí, menos en PS1. Ahí sí era posible. Las demás no. Pero que esta historia, claro, el otro era más espectacular, pero esto de cambiar, estaba muy guay este juego. Ya no solo por cómo comía el más tengo... así, abriéndose ahí, la verdad pechera. Que se metía ahí en la pecherilla ahí, se lo guardaba entre bufanda. Los pechos. Yo tengo que decir algo malo. O sea, esto era la hostia, estaba adelantadísimo a su tiempo. Esto era un juego de acción de lo pues que no había hecho aún. Correcto. No, tengo que decir algo, era extremadamente difícil. O sea, había partes avanzando un poco. Que tenía zonas de puzzle, de empujo una piedra, arrastro otra. Okay. Me cago en tirar esta piedra para que pese un poco más. Que ir y volver mucho entre mundos, tío. Pero su ¿qué? Puta madre. Mira, estuvo haciendo la guía Mai. Yo creo que la hizo Mai. Un día de hacer guía, de estar a las 12 de la noche hasta el culo, de decir, bueno, voy a cenar algo, intenté ir avanzando tú. Me dejó en un nivel, fui incapaz de avanzar una mierda. No sé si fue Mai o fue Robert, pero... Es muy jodido, es un juego muy jodido. O sea, cuando avanzas mucho, cerca del final, de la mitad para adelante, tiene unos puzzles que me cago en todo, ¿eh? Es muy jodido. No sé. Mira, la versión de Dream ha sido la mejor de toda la vida, ¿eh? Que sí, es lo mal, ahora que todo lo malo que tengo que decir, que tampoco sabes. Que esto era, está muy bien. Esto era la hostia. O sea, en fin, no, nada malo que decir. Y además este tipo de juego me mola y los puzzles me gustaban mucho, especialmente. O sea, me parecía que está un juego muy bien diseñado y adelantado su tiempo, como tú bien dices, en bastantes cosas. Sí, pero, sí. Pero bueno, bien. Nos quedan muchos juegos, ¿eh? Sí, no, pero vamos rápido, por ejemplo. O sea, ahora viene una serie de cosas que, ojo, cuidado. Mad Dash Racing para Xbox en exclusiva. Racing. Ni puta idea de qué era esta cosa. Que ibas a la tienda y le decía, dame esto. Dice, tío, ¿qué te hace con esta mierda? Es una pena que no esté control. Animalejos, ha puesto. En fin, dale. Que esto era de Animalejos. Es una pena. Vamos a poner lo que es el juego. Claro, es una pena que no esté control, porque esto era un running simulator. Esto sí que era era walking simulator, era running simulator. Es muy loco porque es un Mario Kart, pero con gente andando. Pero corriendo. Con coches. Lamentable. Pero había un juego de Play 1 japonés. Que era este mismo rollo y que era muy divertido, tío. Que eran como robots. Pero ojo que aquí también el tío que era brinca por barritas, se meten... O sea, es una puta vergüenza esto, ¿eh? Esto muy es bueno, una cuidado. Puta vergüenza, ¿eh? Este serio, hay que rescatarlo. El que digo, es más, yo estaba, me atrevo a decir, bien, tío, que Embracer ha comprado todo esto por esto. O sea, los 300 millones están aquí. Están aquí, 290 y pico aquí. Luego el otro es Tomb Raider, pero... El la millón sobre la corona. Qué asco. Por eso madre mía, las colisiones. Joder. Las colisiones, dice el otro, ¿eh? Ojo, cuidado, que esto está muy bien. Mira ahí que se ha caído, Las colisiones es lo que le chirría. Le chirría a Aureal. Las físicas están muy bien, pero las colisiones no terminan de. Que es un horror. Es un horror. Pero en serio, había un juego de Play 1 japonés que ibas corriendo y estaba muy bien hecho. Era muy divertido. En serio. Eran como roboces. Esto es una no das nombres, tío, no me creo nada. Ya, pero es que no me acuerdo, viendo tío. Viendo esto... A ver, no Lazarín, Pandemonium. ¿Qué pasa? Que este juego, quiero vuestra opinión, así rápida. 1996, Pandemonium, lo diré, lo voy a decir así rápidamente. Hay gente que dice es un clásico de culto, una obra de culto, a mí me parece una mierda. Un clásico de culo. Ahora es su día, me mojo rápidamente. A mí me parece una mierda. Siempre me ha parecido una escoria esto. Yo, el nombre me gustaba, porque mola. Claro. El nombre mola. Auténtica pero era una auténtica basura. Pero es que no, yo... o sea, no se podía defender nada. Mira qué estética, tío. Pero no, o sea, conoces con el a puto un payaso que, ese. Que dice que era un juegazo. Es que me daba un asco. Este juego es que es el rollo. Es la que esas cosas. Es tío, para que ahora. Es hecho, madre mía. El Arlequín este juego, no. Joder. Asco, yo creo que la gente se dejó llevar. ¿Podemos poner un poquito de sonido del juego?
No hace falta, en realidad. No hace falta. No mejora. Se dejó llevar yo un poco, tío, creo, por la escena de CG esa que ponían, como de introducción, que era como, hostia, qué guapo esto, va a estar hecho de la hostia. Y luego, claro, fuera esto que estás viendo. Estamos de acuerdo que era una auténtica historia. Y luego el Pandemonium 2, o no sé cuál era, yo creo que ya era como que ibas disparando también, bolas de fuego y no sé qué. Pero tú fíjate. Y no era, como, eran muy, muy reguleros. Como un Sonic. Pero es que es verdad que yo también conozco gente de, no está bien el Pandemonium. Esto es una auténtica escoria. Yo no sé, había en mi entorno había gente que le gustaba bastante y digo, no sé, esto es muy malo. Pero los has echado de tu entorno. Me quedo tranquilo. Ojo, cuidado. Iba a decir algo de Pandemonium y no sé qué iba a decir, tío, porque madre mía. ¿Estabas poniendo la pared, tío? Sí, por eso, pero iba a decir algo malo. O sea, malo. O sea, algo malo adicional a lo que ya has dicho, ¿no? Que esto es una mierda, madre mía. Aquí es cuando diría Oreal, mira la detección de colisiones, diría aquí. Sí, bueno, cuidado. Ya sé lo que iba a decir. Esto salió en 96. Esto es un puto bonus level, tío. Nos estás poniendo esto que ya decía yo, el puto pinball este que es. Sí, que el juego normal es mucho mejor. Mira. No, pero el juego es lo que te digo, tío. Míralo. El Frogger 7. Kirby. Qué bien que viniste. Frogger 3D, ojo, cuidado. Lo que quería decir, chavales, esto salió en el mismo año de Gex, seguro. Que salió Super Mario 64, tío. O sea, lo separan meses. ¿Qué te parece? En mi vida, tío. ¿Qué hago en mi vida? O sea, es que es increíble, tío. Es vergonzoso esto, da vergüenza. Y que de esto haya gente que se acuerda con cariño, incluso. Sí, con cariño, que lo defiende, que sí. Madre, yo tenía de escuchar. Pero yo creo que está también esa historia, ¿no? De esa época también, que eres más pequeño, es el juego que tienes y automáticamente es el juego que te gusta. Ojo, que a mí me han llegado. Que a mí me han llegado a decir que esto era mejor que Banjo-Kazooie. Dice que Mario 64 no, pero que Banjo-Kazooie sí. Esto, mira, ojo, pues mucho mejor. Pues a ese échalo de tu vida. Sí, por favor. Échalo de su vida directamente. O sea, acaba qué con asco, tío. Bueno, quitas cuidado también, este sí que me mola a mí también, ¿eh? Project Snowblind. Mira, entra una experiencia multisensorial, ¿eh? PS2. ¡Mira, Calo! ¿Qué te parece? 2005. Joder. Este juego era muy guay. A ver dónde voy para no cargarme nada. Hong Kong, no sé qué. Ojo, capítulo, yo te lo digo, a mí este juego me parecía muy bueno. No sé si está diciendo de coña, no. Este juego era muy bueno. Sí. Sí. Que le conocíamos cuatro este juego, ¿eh? A mí me parecía muy bueno. Muy bueno, pero, ¿no? Cuatro auténticamente, ¿no? Pero yo he tenido que mirarlo y he dicho, vaya, otro shooter más. Oye, este es otro de los que tenía pendientes yo y que no volveré, no jugaré en la vida. De esto que lo va dejando. Claro, pero porque los shooters, yo lo tenía ahí a medias. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Especial? Pues, o... pues cuando salió era un muy buen shooter para consola. Y la destrucción y gráficamente el es tema verdad, de... Tenía, se podía romper todo, ¿no? Era un rollo que tenía... Sí. ¿Esto lo sacó Vivendi, puede ser? ¿Vivendi pues Universal puede ser en su día? Puede ser, me suena que sí, que lo sacó Vivendi. Sí. Esto era en consola, era muy bueno, ¿eh? Empecé, no lo sé, porque no... Ya sé que tengo no trabajo, tengo pero... puesto ahí un poquito el sonido del vídeo y yo no sé... No sé si alguien... No tengo ni idea. Si a alguien le parece mal, que está a mal nivel o algo, que lo diga en el chat. Vale. O que a ver, siguiente. Lazarín. Espera, que hay uno en el chat que está diciendo, estoy hasta luego de Super Mario 64, no lo he jugado nunca y ya no lo voy a jugar. Pues peor para ti, tío. Pues peor para ti. Hombre, ahora mismo y nunca lo jugaré. Es que es muy bueno, pues, ¿eh? No pasa nada, nada. Tú sigues jugando al Fortnite, que es lo que tienes que hacer. Y al Pandemonium. Al Pandemonium sobre todo. Joder. En fin, yo estoy a todo esto estoy diciéndole esto a la cámara, mirando a la cámara y no estoy. Estoy bueno, soy pero gilipollas, por si acaso, tío. No, idiota. No. Por si aparezco ahí, Project Snowboard. Bueno, va, siguiente. A ver, Lazarín, cuidado. Siguiente. Solar Eclipse. Venga. Y que el Solar principio Eclipse. Total Eclipse Turbo, que era el original. Ya te digo, el Solar Eclipse era la continuación. Están ahí. Ojo, a mí esto me parece una por cierto, 3DO también. Es que en 3DO esta gente programaba bastante. Es que 3DO, que era de las pocas que les... Madre mía. Que te la 3DO, Cuidado, este cuidado con el vamos a saco saltar de juegos que hicieron a última hora y los metieron todos en play. Ojo, este es del 94 y del 95, que si te dicen que esto es de Mega Drive, 32X, malo, te lo creo. Mira los disparos, mira los disparos esos. No te lo compro porque tiene Full Motion Video. O sea, tendría que ser de Mega CD. En todo correcto. Caso. Correcto. No, a ver, ¿qué te parece? ¡Qué horror! ¡Madre mía! Porque tenía secuencias grabadas con actores reales, todas ellas buenísimas. ¡Madre mía! Con una actuación... Del pixel, ¿qué os parece esto? Esto no pues es tío, ojo, es exactamente igual que el Rogue Squadron,
pero en bueno. Yo creo que este es el primero que tendrían que sacar ahora que ha comprado licencia. Ya te digo, efectivamente. Madre mía, tío. Hacen un era malo Classics. Y sobre la isla encima, que esto era sobre la isla. Sí, claro. Y fíjate cómo lo gestiona esto. Bueno, por mundo abierto, sí, sí, sí. Pero abierto porque no hay nada, está vacío. El mundo abierto por delante. Canal. No hay nada. Es que no hay nada, o sea, dispara por disparar en realidad. O sea, qué explotan horror, antes de que salga. O sea, las explosiones se producen antes de que aparezcan los enemigos, ¿os habéis dado cuenta? La explosión de pico, bueno, cuidado. Cuidado que ha llegado control. Bueno, todo serio. Yo tiro esto ya por ahí. Todo serio. Control, nos hemos quedado en Solar Eclipse, que es esta maravilla que he pinchado yo aquí en mi cámara, pues por hacer algo. Para no aburrirme. Y ahora, vienen dos juegos, tío, que te quedas un poco así. Uno que es The Ord de 1994, también para TDO y tal, que es una cosa. Voy a intentar. Mira, he vuelto. Qué maravilla. Ahí es, hombre. Hola, Lazarín. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estás? Mi ojo está un poco mejor, pero sigo ahí. La Horda. Control, está justo después del Solar Eclipse. Sí, 1994, que, ojo, este sí que le tienen como juego de culto. Yo le he estado viendo y digo, joder, porque este ni me sonaba, pero es que ni me sonaba. Perspectiva isométrica, mezclaba city building, que me da un asco eso que te hagas, pero bueno, en fin, con estrategia y con acción. Todo. Y con conducción también. Con simuladores de caballos. Pues este gusta mucho. Madre mía. En serio, este gusta. Este gusta. Yo hombre, no se tengo... mueve muy bien, ¿eh? Sí. Va a un frame por año. Madre mía. Es que lo de Crystal Macho con 3D era una cosa muy loca, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, a ver. Estaban ahí a tope con ello y es que la consola, a ver. Yo. De hecho, tengo una en casa, pero está cascada. No le CDs. O sea, yo no sé cómo funcionaba eso. No sé qué tecnología utilizaba, porque los juegos realmente son bastante feos, tío. Hombre, a mí, poco... el Need for Speed de 3DO y el FIFA de 3DO, reconozco que ahora han envejecido muy mal, sobre todo el FIFA, pero a mí el FIFA 3DO me gustaba. Si digo otra cosa, miento. Pero es que las cosas que sacaban, es que no hay Dios que... ¿Pero qué es esta mierda, tío? O sea, Control, que nos has enseñado ya, ahí nada más que la intro. Y luego lo quita el cabrón, ¿eh? Es que vaya tela, ha tirado la tortilla esa con el GIF. Ha tirado dos días al suelo y venga, a tomar por saco. Oye, ¿os sonaba juego? ¿Alguno de vosotros? ¿Os sonaba no. esto? No. En nada más. Vale. A mí ni pues eso. Madre de mía. Horror. Era. De los 300 millones, ¿a qué han ido? Por lo menos un euro. O sea, un euro por lo menos ha ido a Dior. Mira, que mira qué maravilla. Mira bien qué maravilla. Pagado, bien pagado. Pero otra vez ha puesto la misma escena. Madre mía, Control, está borrachísimo. Está borrachísimo. Mejor el Lázaro, del Control. ¿Has visto? ¿Qué ha cerrado, Control? Madre mía. Ahí, venga, y pa'lante. Venga, ahí. Bueno, que da igual. Es que se acaba ahí. Que da igual, es que no Holy, da igual. Dan Holy, es verdad, que efectivamente, tiene la culpa el que ha buscado el vídeo, que es solo Dan Hollywood, me da igual, iba a hablar 3 segundos. Dan Hollywood, PSX. Que ojo, este me sonaba, y digo, ¿pero por qué me suena este? Y es que efectivamente estaba indagando por qué me podía sonar esta mierda, porque incluyó demo de Soul River. Dije, amigo. Unholy War, tío, mira. Aquí está Kirk Cameron. Dándolo todo, sí. Kiriki Cameron. Kirk Cameron dándolo todo. Cameron. Joder, Holy War. Yo soy más del Foster Holy War, que me gustan las patatas, tío. Sí, porque lo demás tampoco... Bueno, en fin. La Bacon Chifrail. Sí, no voy allá. Ni puta idea de esto, ¿eh? ¿Tú te acordabas de eso, Aureal? ¿De lo de la demo? ¿O ni eso? Qué va. No, ni qué siquiera va, del juego este. Me ¿y esto salió en PSX, dices? Sí. PlayStation, sí. Madre mía. ¿Te parece? ¿Va a salir? He visto muy poco porque ¿para qué? Está tampoco... muy borracho. Está ha puesto ahí una rafaguita. Ha puesto una escena y se ha acostado. Y está da igual, Miguel, que me extraña. Siguiente, ya bien. Thief. ¿Qué os parece Thief? Porque esta saga es un poco. Tiene muy mala suerte esta saga, ¿eh? Sí. A mí me gusta, porque me gusta lo que propone. Pero lo que pasa es que nunca terminan de hacerlo bien, bien del todo, pero a mí me gusta bastante. O sea, ahí esta está. Saga, si la cogiera Arkane, sería una cosa... Es como Dishonored, pero un poco mal hecho. No mal hecho, porque tampoco está tan peor mal. Peor hecho. Sí. Peor diseño. Pero potencial tiene bastante, vamos. Sí, ahí pienso igual. ¿La Farina, a ti te mola esto o nada? Pues es que...
como que prometía mucho siempre y es un poco lo dice Eureal, que ha tenido muy mala suerte, ha salido en mal momento. No sé, era como, qué guay. O sea, es el juego posiblemente que está más barato en la Store. O sea, que es que te lo puedes comprar por un euro o dos euros o algo así. Siempre digo, ay, lo voy a pillar. Bueno, ahora no, que no me viene bien. Y nunca lo pillo, tío. O sea, al final no juego nunca. Y tengo ganas de jugar, pero tampoco... No sé de qué me suena eso, pero bueno. Pero con este juego pasa especialmente. No... Puede ser. No sé. A ver, siguiente. Lo que he visto y lo que he jugado sí me gustó mucho en su día, ¿eh? Pero bueno, Thief era un lavavajillas también, tío. Thief Limón, ¿no? Algo así era. Francis Auto. Madre mía, tío. Madre mía. Joder. Eso es para lavar el coche, ¿no? Sacar un detergente para lavar el coche se llama Grand Thief Auto. Joder. Ah, para limpiar la vitro. Eso es, tío. Para limpiar la vitro. Muy bien. Pues sí, el caso es que no lo había vitro. Joder, tío. Madre mía, tío. Madre, nos van a banear esto. Thief Acción Limón o algo así era. Bueno, da igual. Que olía muy bien a limón. Que sí, que siguiente, Tomb Raider. ¿Qué le pasa a Control? Que ha desaparecido. No sé, tío, va y viene, pero eso no lo había avisado. Que iba a ir, iba a venir, claro, y tal. Ha dicho que iba a ir a tirar la tortilla al suelo, como en el GIF, pero no ha dicho que iba a volver a recogerla. Correcto. En fin. Pues Tomb Raider, tío, la verdad que ni idea, ¿no? Yo esa lista que habéis visto ahí, ¿no? ¿Qué juegos o sea, es otro que ni puta idea, digo. Es que idea. También te digo que esta gente hacía juegos muy raros, tío. O sea, yo no entiendo de qué me habláis. A mí no me gustó Tomb Raider. Los originales, lo siento. No me gustaron. ¿Cómo? Me un coñazo. Lo siento, ya está. Lo he dicho muchas veces. No me arrepiento. A mí me parecían muy difíciles. No me amedrento. El primero es jodidísimo. Muy difícil. Pero es un pedazo de juegaco. No. O sea, de verdad. De verdad. No, ¿Qué cosas hay que ver? Yo no. A mí me parecía muy chungo. El control me parecía. No. O sea, los saltos me parecían imposibles. De Tomb Raider. Totalmente imposibles. Y es cierto que yo no veía ni Jota. O sea, con los pixelazos que salían ahí, Play, por lo menos y tal, o sea, yo no veía ni, o sea, salían los, es que, los además, animales y tal, y yo no veo nada aquí, tío, yo no veo absolutamente nada. Que se metían con los gráficos de 64, que eran muy limpios, pues prefiero algo limpio, pero que vea algo que ver, pixelones ahí como castillos que no veía ni Jota. ¿Qué te pasa, Borja? Que estás con el puto... No, que ya estábamos con el tema Nintendo, porque tal. No, en este caso no me digas que no. Limpito y no sé qué. Esto es un pedazo de juego, ¿raco? El primero, a partir del 2. O sea, que no. Sí. El primero es un juegazo. O sea, pero vamos. Estando bien, cupón. Pero... Es difícil. Joder. Lo que tú miras, claro, se veía mal, pues como, joder, 100.000 juegos y otros que se veían infinitamente peor. Sí. Pero tenía un diseño de niveles, tío, bastante cojonudo, para mi gusto. Un poquito extremo, para mi gusto. Sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, tío, tampoco tenías por qué pasarte el juego a la perfección. O sea... Quiero decir, que no tenías por qué encontrar todos los secretos ni todas las mierdas, o sea... Hombre, estaría bueno. No seamos. A mí me parece un juego real. Pues sí, claro, luego fue mejorando la fórmula, evidentemente. El diseñador de niveles lo han contratado... Lo han contratado en el MI6, tío, para desencriptar mensajes clave o algo. O sea, los niveles estaban... O sea, del principio... No, lo que estaba, tío, eran las plataformas medidas hasta un punto ya un poco chiflado. En era el que un poco, si no pisabas era muy en el puto, tal o dabas la voltereta puto, para atrás y no es sé que qué. Yo, recuerdo, yo creo que fue el 3 el que estuvo Mai haciendo la guía y me dijo, tú sigue el FAQ este que tengo aquí, esta guía, y a ver si te pasas este nivel. Era como un nivel súper avanzado y estuve como 2 horas y si me hice una puta mierda, tío. Claro, tío, pues si te da extremadamente todo jodido. Cuando están avanzados, pero... Pues sí, a mí me molaba lo que comentabas al principio de los píxeles y la paleta de colores que la escogían. Vamos, tenían una cagada que era los botiquines, como todo es marrón, vamos a poner los botiquines también marrones para que lo tengas en las narices y no lo veas. Para que no lo veas. Encontrarlo. Joder, es que era un tono de cosas. Que... Era pero, a ver, míralo. Es verdad que es un juego. Es muy rompedor para cuando salió. Claro, no había hecho nada parecido con unos niveles tan gigantescos. Con unas cositas que tenía que nadie había hecho antes. Sí, pero jugando yo prefiero otras cosas. Así de no, prefiero a otras cosas. A otras cosas que salieron en su momento. No soy como Sergio que compara el Mortal Kombat con el Trek to Yomi, ¿sabes? Yo me refiero a juegos que salieron junto con Tomb Raider, que me gustaron mucho más que Tomb Raider.
aún sin ser tan rompedores esas cosas. Pero bueno. Bueno, me voy a callar, te la concedo. Y los nuevos, lo que en realidad ha comprado Crystal Dynamics, o sea, estos tres señores. ¿Eh? La nueva trilogía, que es lo que de verdad compra esta gente. Hombre, la nueva trilogía es muy decir, bien. Es decir, esa ¿no? gente que hace esos tres juegos, ¿no? Pues que no sé. O sea, la nueva trilogía muy bien, pero tampoco le he metido mucha caña. Casi me acabo el primero. O el Tomb Raider y lo dejé 1... ahí porque fue el rollo ahí, la transición de Play 3 a Play 4 y luego ya Play 5. Me pilló en mal momento y lo dejé a la mitad. Pues el primer Tomb Raider, yo lo he dicho de esa la trilogía, junto con GTA, lo he dicho mil veces, GTA 5, o sea, salto generacional es total. Cojonudo, es muy bueno. Yo coincidí en el viaje si no damos crédito. O sea, los periodistas nos quedamos totalmente flipados cuando vimos eso, pero bueno. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Siguiente, ya acabando. Ojo, la joya de la corona. Off-World Interceptor. Wow. 1994. ¿Para qué consola? 3DO. De primeras y luego salió para la siguiente. 3DO. Off-World Interceptor, que hemos hablado de esta auténtica escoria, que es el juego bastante famoso. De los peores juegos de la historia está considerado. Top 10, sale en todas las listas. Esta auténtica basura. ¿Qué tiene? Pues que era un juego de velocidad muy malo, que le metieron actores, hay secuencias con actores ahí lamentables y con gente ahí comentando la jugada, que era, esto es para este juego tenemos que darle el Lazarín. Sí, esto hay que jugarlo. De esta mierda. Esto hay que jugarlo, sí. ¿Tú te acuerdas, Borja, de esta mierda o no? No, en absoluto. Lo he mirado, hostia, cuando lo he visto en la lista, pero vamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahí? Mira, los tíos ahí en el sofá comentando la movida. Yo soy muy fan, tío, de todo el Full Motion Video, tío. O sea, para mí lo mejor de Resident Evil era la intro. Ay, hombre, eso es lo mejor del mundo, tío. Con personas. O sea, hombre. No, me parece, tío, que Netflix tiene mucho que decir aquí. En este mundo del actor interactivo. No, pues es una mierda. Qué asco, tío. Madre mía, hay que jugar a esto. Aureal, hay que darle. Sí, a esto, sí. ¿No? La risa puede ser cuando lo pusiste en el ranking este de basuraza y estoy deseando verlo. Meterlo. Mira. Ese es el juego. O sea, te ojo que los disparos son bastante similares al de las naves, ¿eh? Si os dais cuenta. Sí, es un poco sospechoso, ¿eh? O sea, han reciclado ahí un poco Claro, reciclate. Ya sabes que eso es muy importante. El reciclate, hay que ahorrar ahí. Escoria. Pero bueno, es que madre mía, tío. Es que es el horror. Mía, qué horror. Nos queda un juego. Un juego que también tela, Control está ahí sufriendo. A punto. Whiplash, el último que queda. Whiplash, ¿qué os parece esta auténtica? ¿A ti te gustará, no, Lázaro? Como plataformas 3D y no había otra cosa, ¿no? Pues te gusta. A mí, lo que me gustó de esto es que en el disco de materiales gráficos que nos pasaron cuando salió el juego, había una imagen de portada que molaba y lo tenía de fondo del escritorio, tío. Y es todo lo que me gustó del juego, realmente. No recuerdo el juego en absoluto, pero me acuerdo de la imagen de portada que la tenía de fondo del escritorio. Era una basura esto. A no ser que me digas otra cosa. Madre del amor. Buah, joder. Madre mía. Aureal, ¿te sonaba? Era un poco mierda, pero tenía gracia el... A ver. La pareja en sí. O sea, que si... Esta mierda que luego otros sí que han sabido explotar, de llevar dos personajes, y porque tú hacías todo como con el conejo. Y que van encadenados, sí. Sí, y lo maltratabas un poco para utilizarlo de mil maneras y avanzar ahí en el mundo plataformeo. La cara que tiene el conejo, ¿eh? Por lo menos te reías con este juego. Porque había otros que eran una mierda, puta mierda, mierda, y te reías, tío. ¿Pero suena Banjo-Kazooie? No suena, ¿no? ¿O cómo? No. Banjo-Kazooie, ¿qué dices, loco? ¿Qué es eso? Por lo de los dos personajes. Otro de coches. Madre mía, no es igual, tío. No es Banjo Kazooie. Pero que eso, que tiene potencial, tío. Que pueden hacer aquí un Ratchet and Clank, tío. Tienen su Ratchet and Clank. El otro que se parecía a Ratchet and Clank, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Jak and Daxter. El Jak and Daxter 1 era buenísimo. Es la hostia ese juego. Se lo cargaron esa saga, cosa que me jode. Uf. Pero el Jak and Daxter 1 era. Vamos, a mí, para mí era, le estaba años luz del todo. Resto, De Ratchet y del... ¿Cómo se llamaban las...? Sí. Nunca me acuerdo los de la... ¿Cómo se llamaba, tío? Sly Cooper. Sly Cooper. Eso es infumable. Eso es un coñazo. Da igual. Bueno, chavales. Hasta aquí. Nos hemos estirado... Más o menos. Bueno, las 2 horas y media. Está Control al borde de la muerte. Me está mandando mensajes ahí. Buah. Pero no han sido 4, ¿eh? Cuidado. Ojo, cuidado. De 4 a 2 y media. Está mal. Estamos aprendiendo a... Esto es como las notas del colegio. Progresa adecuadamente. Eso es, progresa adecuadamente. Muy bien. Sí, sí.
Yo oye, loco, aparte de control, yo me estoy quedando sin voz, estoy agotado de la vida, tío. Tómate una Eti antihistamínico, igual que yo. Te lo tomas, yo que sé, ya está. Claro, sí, tengo sí. Los ojos que se van a caer también. Muy bien. Sí, todo. Llama a Geoff, que ese seguro que te manda algo. Ese, tío. Hombre, ese ya se le han caído al cabrón. Te manda Peuse, que es lo que te va a mandar. Te manda un cazo, ¿eh? Cazo, te manda un maravilla. Cazo mix. Ahí, en fin. Ya ves. Qué Borjita. Pues nada, chavales. Un placer, ¿eh? Tenerte igualmente. Por aquí y esas cosas, macho. Mola tener a Nintenderos ahí de vez en cuando, macho. Ahí, claro, tío. Para apoyarme. Está bien, pues sí, está bien. Eso, tío. Está bien. Para contrarrestar a Ureal. Que joder, sí, vaya tela. Sí. Que no sabe lo que es Banjo Kazooie. Venga, no me jodas, tío. Así que... Qué grande, ¿eh? Cómo la ha metido ahí, colada. La ha metido muy bien. Que oye, que el siguiente para miércoles o jueves lo tenemos que hablar y ya lo comunicaremos, ¿no? Yo el jueves ya te digo yo que no puedo. Vale, pues ahora, lo hablamos. Tengo un conciertito acústico. Pues entonces el jueves, ¿no? Entonces el jueves. Correcto. Oye, hostia, y antes de que nos despidamos, pasado mañana, para el que lo esté viendo en directo, tocamos en Alcobendas, en un concierto ahí gratis para todo el mundo. Así que el que quiera venirse, que se venga, que es gratis. Para ti. Ala, ahí lo lleváis. Sí. ¿Cómo que para ti? Será cabrón. Para ti. Cuando vayas tú a tocar, no voy a ir a verte. Claro. Ahora bien. Ahora pues yo. Sí, bueno, chavales. Tocando. Oye, que hasta la semana que viene. Un placer. Chao. Ala, adiós. Chao. Adiós.